Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto. Gracias por, por acompañarnos esta noche. Eh, bueno, vamos esperando que se conecten un poquito. Algunos, mi nombre es Roberto Bayón, soy el CEO de Todo de los Solutions. Y el día de hoy pues tenemos este tema tan importante que es eh, la verdad del teletrabajo para poder compartirlo con todos ustedes. Esperamos unos minutitos para que se puedan ir conectando eh, algunos más eh, para poder comenzar. Agrade Quería agradecer, aprovechar para agradecerles eh, de manera especial a, a, digamos, a cada una de las personas que vienen colaborando con nosotros. Somos nosotros, Teodoro Solutions, somos el eh, primer equipo multidisciplinario dentro del país que viene trabajando hace más de 10 años el, el tema del acompañamiento para la implementación del teletrabajo. Y bueno, claro, nos encontramos muy comprometidos con eh, el desarrollo justamente de eh, iniciativas, eh, capacitación, formación para el teletrabajo, ¿no? Eh, nosotros formamos parte, pues, de una red colaborativa. Esta red colaborativa es una red internacional que está conformada por la Academia Internacional de Teletrabajo, está conformada por la eh, Fundación Caminando Utopías para la Inclusión Digital Laboral. Que eh, es una fundación de, que, que tiene nacimiento en Argentina, eh, fundadora Sonia Guayaroff, past president de la Academia Internacional de Teletrabajo, el Centro Internacional para el Desarrollo de Teletrabajo, que es, eh, digamos, eh, un centro también relativo a importancia a nivel latinoamericano. Tienen también bastante tiempo en este tema de la implementación, acompañamiento, sobre, ellos tienen sede en Costa Rica y han hecho innumerables acompañamientos en toda Latinoamérica. Está también la red experta de, eh, digamos, consultores y asesores, eh, quienes eh, manejan, pues, este, eh, digamos, un, un expertise también de, de más de 10 años en la materia. Y, eh, bueno, finalmente está Torres de Teletrabajo, también eh, de Argentina, a quienes enviamos un especial saludo para que digamos podamos comenzar la academia internacional de teletrabajo es una institución sin fines de lucro también que viene eh, desarrollando investigación hace más de 20 años y nosotros somos la única empresa peruana que ha trabajado con ellos eh, digamos en este en este esfuerzo por ser motivadores y difusores del teletrabajo no eh, bueno vamos esperando que se vayan conectando un poco más eh, aprovechar también para hacer algunas menciones no este respecto a eh, digamos, cómo, cómo vamos a, a ir ordenando un poco los temas que tenemos para el día de hoy. Sí, eh, Esta es un poco la agenda que vamos a conversar. Yo voy a ir haciendo un seguimiento también de los comentarios y de, los, de las preguntas que vayan teniendo ustedes. Eh, digamos, transmitir por Facebook Live es la primera vez que lo hago. Eh, normalmente hemos estado haciendo conferencias in-house o conferencias específicas por Zoom pero de todas maneras igual espero que estemos a la altura y espero que podamos compartir, sobre todo porque este espacio del Facebook Live es un espacio para compartir, para, digamos, este, también eh, eh, socializar un poco mejor nuestras ideas, ¿no? Porque, digamos, nosotros que venimos trabajando eh, a veces más orientados a las empresas, a la implementación, a la motivación de eso, quizás a veces no, eh, no nos preocupamos un poco por hacer una difusión general, ¿no? Y bueno, los redes ahora nos lo permiten. Muy bien, bueno. Este es un poco el esquema que, que hemos traído para ustedes el día de hoy, ¿no? Primero vamos a hablar un poco del entorno actual, cómo se está llevando el tema actualmente, ¿no? En, en el mundo, cómo se está configurando el tema del teletrabajo, ¿no? Y nótese que yo vengo usando la palabra teletrabajo, no estoy usando la palabra trabajo remoto, que es una palabra que, digamos, normalmente se está utilizando con mayor, este, o con de mayor vigencia, o quizás para nuestro país, específicamente en el Perú, ¿no? Pero, y les voy a explicar luego por qué estoy utilizando más la palabra teletrabajo, ¿no? Aunque igual dentro de la presentación vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es teletrabajo, home office, trabajo remoto y trabajo en domicilio. Y esto es porque es importante tener una claridad. Nosotros, digamos, a nivel de la Academia Internacional de Teletrabajo, tenemos nuestros criterios. La OIT ha definido otros criterios. Vamos a, vamos a revisar un poco cuál es el que vale realmente o cuál es el que deberíamos utilizar porque quizás esta confusión hace que también algunas empresas no hayan definido con claridad cómo es que, digamos, se vaya a considerar finalmente para ellos el tema, ¿no? Más allá de las normas y todo eso, podemos hacer un comentario más adelante. Luego, ¿cuáles son las ganancias del teletrabajo en realidad eh, a nivel de trabajador, de la empresa y de los stakeholders? Hay que reconocer que el teletrabajo es la única modalidad, ¿no? Vigente que permite una ganancia real para el trabajador, para la empresa y para los stakeholders. Los stakeholders son todos los grupos de interés vinculados, ¿no? Es decir, los grupos externos o también los internos, ¿no? Los trabajadores, pero ya estamos incluyéndolos, la alta dirección, pero sobre todo los externos, ¿no? Para dar una imagen de ser socialmente responsables al tener estas políticas, por ejemplo, de inclusión eh, sociolaboral o eh, aquella que está vinculada con el respeto por el medio ambiente. Pero vamos a tocarlo más adelante. Vamos a hablar en una parte muy importante de esta pequeña charla sobre los mitos del teletrabajo, ¿no? Los mitos del teletrabajo, que en realidad es algo que todavía se viene manejando, ¿no? Eh, eh, digamos, en la, eh, como algunos temores que se han venido generando. Y claro, estar en una situación en la que estamos hoy es igual a la del teletrabajo que se, está, eh, se ha venido trabajando durante esos últimos años. Vamos a analizar eso. Y finalmente vamos a hacer una perspectiva sobre el teletrabajo post-cuarentena, ¿ok? Bueno, esta es un poco la agenda que vamos a ir tocando el día de hoy. Eh, bueno, aquí les presento algo que, digamos, son eh, estudios que se han hecho. Bueno, es un estudio hecho por Citrix antes de la cuarentena, ¿no? Antes de la cuarentena, más o menos cómo se había eh, planificado un poco regionalmente este tema del teletrabajo, ¿no? Y ahí, bueno, nos muestra que las generaciones lo han adoptado, pues, digamos, eh, quiénes son quienes más lo han adoptado, ¿no? Ahí en el gráfico, como pueden ver, se muestra que tenemos que aproximadamente un 87%, o sea, la gran mayoría eran son millennials, no, eh, y muy pocos todavía baby boomers y generación X. Pero claro, esta es una coyuntura que se dio antes de la cuarentena, no. Hoy, obviamente, esos números hay que borrarlos. Simplemente los quiero poner para más o menos dar una idea de, de digamos, de entorno, más o menos cómo es que nos está perfilando o cómo se estuvo perfilando el tema. Se hizo en, en México, Colombia, Brasil y Chile. El 49% de las empresas de la región usa, dice, servicios en la nube, usa, Usaban servicios en la nube. Mi pregunta es, ¿hoy estaremos en ese mismo porcentaje? Quizás más, ¿no? Bueno, el 58% de empresas de América Latina, dice, no ofrece movilidad laboral. Eh, claro, aquí entendemos con movilidad laboral, ¿no? Pero no ofrecían movilidad laboral, no ofrecían opciones de flexibilización de esta relación laboral. ¿No? Para el 2020, obviamente eso ya no va, no, no, no va a suceder. No se prevé que el 50% de los trabajos sean remotos. Ya no es el 50%. Se prevé que probablemente más del 50% sean remotos. Pero esto es por una coyuntura actual, ¿no? una coyuntura actual en la que nos encontramos, una coyuntura sanitaria. Eh, bueno, el 54% de empresas implementó el teletrabajo hice por petición de sus empleados. Y aquí viene otro tema que me engancha al siguiente. Hizo aquí en el Perú un estudio y cito la fuente de Inzaguet. Y en este estudio se analizó eh, en el en contexto ya actual de las medidas sanitarias. El estudio se llamó el coronavirus la mirada del teletrabajador. Se realizó específicamente en marzo ya del, del 2020. Se analizó qué cuáles eran las políticas que estaban trabajando las empresas en, en materia de eh, teletrabajo o en general cuáles son las políticas que estaban implementando en manera de materia laboral, ¿no? o sea, De manera en los aspectos laborales. Y aquí miren, hay un dato muy importante, ¿no? Eh, Cuál es lo que está en naranja? Es, dice lo que la empresa, lo que hace la empresa y lo que querían los trabajadores, que es digamos lo que está en azul. Y si se dan cuenta, lo que más querían los trabajadores, porque así está en ese orden, está puesto en, en el gráfico, era justamente las políticas de teletrabajo. El aumento de reuniones a distancia, las recomendaciones sobre los cuidados de personal, protocolos de comportamiento, vienen luego, ¿no? Reduc ¿no? Este, comunicación oficial, o sea, otras políticas de recursos humanos vinieron más abajo. Pero lo que más demandaba en ese momento eran las políticas de teletrabajo. Hay que recordar un poco cómo nos pasó el tema. Estábamos tranquilos un viernes yendo a la oficina, sabíamos que ya habían los primeros casos, etcétera, pero el domingo se da, el, eh, digamos, el, el estado de cuarentena, estado de emergencia sanitaria y de inamovilidad obligatoria, y el día lunes ya nadie podía ir a su trabajo. Una situación bastante particular, ¿no? En la que quizás no estuvimos preparados. ¿Realmente estuvimos preparados para esa situación? ¿No? Eh, quizás algunas empresas que ya habían visto el tema entre trabajo lo estaban, pero la gran mayoría no lo estuvo en todo sentido. ¿no? Esta conferencia no está, digamos, específicamente dirigida a las empresas, sino dirigida un poco a todos para poder reflexionar. ¿no? De poder reflexionar qué es lo que, eh, digamos, qué es lo que pasó y, y cómo es que realmente mi empresa estaba o no estaba preparada. Y quizás ese golpe que nos dimos es un golpe que nos ha hecho aprender. La única forma en la que se implementa adecuadamente el teletrabajo para las personas es a través del aprendizaje y a través de la experiencia. Y eso lo vamos a ir conversando más adelante pero es importante tener la lectura de los trabajadores. Por eso es que este, este, este estudio es importante, porque nos dice, ¿no? Que eh, nos dice cómo es que, digamos, las, las, las empresas fueron reaccionando poco a poco. Pero claro, ¿qué sucedía? Apareció en ese momento que lo más necesario, aparentemente, era la conectividad, ¿no? O sea, bueno, muy bien, no puedo ir a, a no podemos movernos, estamos todos en cuarentena y en la movilidad obligatoria, ¿no? Pero eh, ¿qué hago? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Ah, bueno, tenemos que buscar la forma de conectarnos. Entonces aparecía la tecnología como lo más importante. Pero muy bien, eso pudo haberse resuelto quizás durante la primera semana. Pero luego ya la tecnología ya dejó de ser lo más importante porque la tecnología finalmente, si bien es cierto es un medio muy importante para que se dé el teletrabajo, no es el único, ¿no? Y eso lo estamos viviendo hoy porque ya pasó más de un mes, ¿no? Entonces, y, y probablemente vayamos a estar más tiempo en, la, en el tema. Entonces, hay que eh, más o menos buscar puntos medios en esta lectura. Bueno, la evolución del trabajo, como les decía, no es de hoy. Es un tema que nació en los setentas, ya antes de la cuarentena. Eso hay que tenerlo bien en claro. Probablemente agarró la terminología, agarró moda, digamos, actualmente, ¿no? Agarró algo de vigencia o moda actualmente, ¿no? Pero, eh, digamos... Eh, Gracias, ahí está la doctora Karen. Gracias por conectarse, por los saludos, doctora Karen Céspedes. Disculpen que he interrumpido, pero bueno, voy a detenerme luego a, a revisar cada uno de los comentarios. Les decía que nació antes de la cuarentena y antes de la situación en la que nos encontramos. Es una situación en la que el trabajo ya existía. Perdón, no lo inventó Roberto Bayón, no lo inventó Tedoelo Solutions, no lo inventó este, la academia. No lo inventó el Ministerio de Trabajo del Perú, tengo una crítica más adelante, vamos a compartir justamente un poco de eso. No lo inventó nadie, o sea, el teletrabajo ya existía como una práctica en el mundo y ha tenido procesos de evolución. Ha tenido procesos de evolución en los que ha tenido una primera eh, generación, que era la oficina en el hogar, luego el teletrabajo móvil y luego vendrá la tercera generación, que es la oficina virtual, que ya es la, prácticamente en la que estamos viviendo. O sea, actualmente estamos en, 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 el, en el círculo mayor, ¿no? En el círculo mayor estamos actualmente pero es importante reconocer que la primera generación nació en casa y hoy estamos prácticamente todos teletrabajando en casa, ¿no? Eh, bueno, eh, el tema de teletrabajar en casa es una, es una coincidencia porque las formas de teletrabajo como están concebidas no solamente son en casa, hay muchas formas y lo vamos a aclarar más adelante. Bueno, a, eh, aquí como les decía voy a entrar a hacer un poco alguna una comparación entre lo que es teletrabajo y trabajo remoto. En el mundo, como lo ha reconocido la OIT y los estudios de la Academia Internacional de Teletrabajo, es importante hacer esta aclaración. ¿no? Eh, el último estudio de John Messenger hecho por la OIT, en el que participan algunos de los miembros de la ITA, que es una organización mundial de, 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 de relevante, relevante opinión y vinculante opinión, determina que existen diversas nomenclaturas. Sin embargo, el que mejor acoge a todas ellas es teletrabajo. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que entender, creo yo, tenemos que entender qué cosa es teletrabajo. ¿Cuáles son los elementos de una relación de teletrabajo? Nosotros podemos decir que hay teletrabajo siempre que haya trabajo, distancia y tecnología. Y esto hay que tenerlo presente para cualquier otra situación de creatividad que nosotros queramos darle a la, a, al término. ¿Y por qué comento esto? Porque... Teletrabajo, y lo dice la OIT, como les estaba diciendo, lo dice eh, Academia Internacional, es el término más completo. Existen en la práctica otros términos, y no los puedo negar, no los podemos negar. Existe trabajo remoto, trabajo a distancia, home office, home based, trabajo flexible, trabajo virtual, trabajo a domicilio. Es más, hay que recordar, estimada, estimada audiencia, que en el Perú tenemos una figura jurídica normada como trabajo a domicilio, ojo. Entonces, en este momento tenemos tres normas que hacen relación a lo mismo. Tenemos trabajo a domicilio, tenemos teletrabajo y tenemos eh, trabajo remoto. ¿no? Ahora, ¿cuándo se ha usado trabajo flexible, cuándo se ha usado trabajo virtual, etcétera? Lo que sucede es que aquí hay eh, que reconocer que una cosa es la, el teletrabajo como modalidad laboral para los especialistas en relaciones laborales, y otra es la visión que he dado la práctica desde el punto de vista de lo, de lo que son los gestores de recursos humanos. ¿no? Los gestores de recursos humanos, lo, la, la, digamos, lo, los encargados de las políticas de recursos humanos, utilizan dentro de lo que es formas de trabajo flexible la opción del derecho trabajo. Entonces se le da un enfoque más por el lado de gestión humana, ¿no? pero no de modalidad. Hay que reconocer que no todos los países tienen una norma de teletrabajo y eso lo hemos venido difundiendo constantemente. En el Perú, estimados, tenemos la suerte de tener una ley que no la han tenido muchos países, una ley propia, inclusive con un reglamento desde el 2013, hace más de siete años, ¿no? Entonces creemos que esto no es algo, eh, digamos que, que es tan simple. Ya cuando existe una ley, ya yo no puedo utilizar, sería, digamos no tan responsable yo al utilizar diversa nomenclatura, por ejemplo el home office, ¿no? Si es que ya tengo una norma, creemos que una empresa es socialmente responsable en la medida que realmente, ¿no? En la medida que realmente eh, puede reconocer la importancia de la norma y adaptarla a su, a su realidad. Yo recuerdo una anécdota que siempre la cuento y la voy a compartir con ustedes. El año 2016 hicimos una, un estudio para el, eh, con el Ministerio de Trabajo, que fue el primer estudio peruano sobre la materia. Y cuando personalmente iba eh, quien les habla a hacer el estudio. Muchas empresas pensaban que yo venía en representación de la Sunafil, ¿no? Y no nos querían dar información, pero yo sabía que hacían una modalidad de trabajo remoto. En ese momento, obviamente, estamos hablando de 2016, recién había salido el reglamento en el 2015, y era una coyuntura especial. No nos querían compartir información y había mucha resistencia y todavía mucho sigilo. Es más, algunas empresas reconocían que lo hacen, pero a su manera, como una modalidad de trabajo virtual, otros como una modalidad de home base. ¿Por qué? Porque traían políticas corporativas corporativas de sus corporaciones o de sus grandes empresas, de, por ejemplo, de Canadá, no voy a citar nombres, simplemente les voy a hacer un ejemplo, ¿no? De España, entonces, esas empresas ya practicaban el teletrabajo y lo traían aquí y no lo adaptaban a la ley porque veían algunas situaciones y ahí vamos a conversar más adelante qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede con los colegas, porque yo también soy abogado, con los colegas de relaciones laborales, ¿no? Con los colegas de los estudios jurídicos, que son los que aparentemente en segundo lugar, luego de las TICs son los que han venido resolviendo muchas dudas y muchas inquietudes, ¿no? Eh, respecto a la aplicación del, 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 del teletrabajo, ¿no? Bueno, eh, regresando un poco a la diapositiva, les decía que en el Perú ya contábamos con una ley, ¿no? Ley 30.036 de teletrabajo y un reglamento 09-2015-TR, TR, ¿no? Del 2015. Sin embargo, existían muchas corrientes que, digamos, de, de algunos especialistas en relaciones laborales y que decían que en la práctica no se, no se daba porque justamente habían algunas dificultades relacionadas con aspectos de seguridad y salud, relacionadas con aspectos de, de, de digamos, de la compensación económica, que significaba un costo para las empresas. Bueno, en realidad nosotros consideramos que eh, eran más como que excusas para no entrar a la norma, ¿ok? Eran como excusas para no entrar a la norma. Y disculpen que utilice ese término, pero es la verdad, porque si existe una norma y nosotros conocemos casos de empresas que lo han hecho y lo hacen no solamente empresas, sino también instituciones públicas, y estamos acompañando algunas de ellas. No cito nombres, pero simplemente se lo menciono. Entonces, ¿por qué si unos sí pueden y otros no querían? Ahí, ahí viene una reflexión. ¿no? Sin embargo, en esta situación, en esta coyuntura, se creó, dice, yo recuerdo claramente cuando las autoridades salen y dicen, hemos creado una nueva figura el trabajo remoto porque el teletrabajo no existe. Por favor, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó ahí? Otra crítica, ¿qué nos pasó ahí? ¿Por qué creamos una nueva figura jurídica si ya teníamos otra? no creeríamos que era la oportunidad para poder haber mejorado las deficiencias que creíamos existían en la primera en vez de crear una nueva eh, definitivamente hay eh, muchos retos por cumplir el tema del teletrabajo es un tema normativamente muy rico muy extenso no este, esta conferencia no lo va a desarrollar simplemente quiero hacer esas reflexiones para nuestro caso para el perú Okay. Eh, en nuestro caso, el 24 de marzo de 2020, se creó esta figura del trabajo remoto como la prestación, dice, no, de servicio subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Claro, se creó la figura bajo una concepción de la coyuntura en la que nos encontramos. Bueno, por ahí al inicio lo mastiqué y dije, bueno, hay que, hay que aceptarlo, bueno, no hay que aceptarlo, pero ya cuando fui leyendo el, el texto... Ya me fui sorprendiendo, ¿no? Porque decía en su domicilio o lugar de aislamiento. Utilizando cualquier medio, dice, o me, mecanismo que posibilite realizar labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Hasta ahí estamos bien. Eh, dice, esto no se limita al trabajo que pueda ser realizado mediante medios informáticos o telecomunicaciones o análogos. Ahí sí ya paré, paré un poco el, el, el asunto, ¿no? Eso sí no está bien, no lo sentí bien, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador en el centro de labores. Eh, les decía, recuerdan ustedes en la diapositiva, en esta de aquí, les decía, ¿no? Trabajo, distancia y tecnología, ¿no? No puede haber teletrabajo u otra concepción de las que estamos mencionando si no existe eso. ¿Ok? Incluso el, traba, el teletrabajo, la diferencia entre teletrabajo con trabajo a domicilio, que ya la, la hemos de, de conversado hace un instante, en esencia se da en que el trabajo a domicilio con ley es el trabajo que puede realizarse sin la necesidad de tecnologías, pero tiene una ley propia, y que se da, por ejemplo, para la elaboración de chompas, elaboración de productos que se hacen en el domicilio y luego se, se entregan al trabajo, a la empresa. Pero no hay tecnología y esa es la gran diferencia. ¿No? Entonces, eh, cuando regresamos al dispositivo normativo, estamos generando una confusión. Tenemos trabajo de domicilio, trabajo remoto, teletrabajo. Y acá nos dicen que se da para situaciones en las que inclusive eh, no se necesita la tecnología. Uy, eso sí me sorprendió no nos sorprendió mucho, porque en realidad no hemos encontrado ejemplos, estaba conversando con muchos colegas, ejemplos de los que no sé de eso, un repartidor, entre comillas, que no se da, porque igual estábamos en cuarentena y seguimos en cuarentena, los repartidores de rap, etcétera, ellos van a reportarse de alguna otra manera, no son relación laboral, ojo, ¿eh? pero van a reportarse de alguna manera a través de un medio tecnológico. Entonces, hay que ver por qué se ha generado esta confusión y por qué hemos generado esta confusión. Nosotros creemos realmente que no debió haberse hecho y, y lo sugerible, lo sugerente, era en realidad eh, mantener el tema de teletrabajo y haber hecho unas modificaciones sustanciales ahí, se crea, creo yo, era la oportunidad para poder mejorar la legislación que teníamos. ¿no? Aquí les traigo un cuadrito comparativo simplemente para no centrarnos, el, el objetivo de la exposición no es, no es centrarnos en temas legales, simplemente para recordar, son dos normas distintas, una de teletrabajo, otra de trabajo remoto. Eh, eh, bueno, en los dos hay subordinación y eso es importante tenerlo en cuenta, porque, digamos, en otros países, eh, el teletrabajo no solamente es en relación de dependencia, ¿ok? Puede ser un freelance, puede ser también teletrabajador. Por ejemplo, Colombia, ¿no? Sin embargo, en nuestra ley, en ambos casos, hay una relación de dependencia. Relación de dependencia significa que hay un contrato laboral, ¿no? O sea, que haya un contrato de trabajo, ¿ok? Bueno, en el caso del teletrabajo, hay dos modalidades, mixta y completa. ¿Qué significa mixta y completa? Mixta significa que eh, puedes ir algunos días a trabajar y otros días no, y completa es que estás normalmente fuera eh, eh, de, de, de la oficina. En el, caso de la, en el caso de trabajo remoto, no hay pues mixta, porque no hay opción en la que tú ibas a ir ciertos días. Pero viene un gran reto ahora para definir, ahora ya que estamos planteando el retorno ¿no? a, a, a la normalidad o a la nueva normalidad que le están llamando, que, le, que se le está llamando a la situación en la que nos vamos a encontrar luego post-cuarentena, eh, el trabajo remoto no define modalidades, pero entendíamos que era modalidad completa. Y eso es justamente una de las grandes complicaciones que ha traído y de la, la dificultad ¿no? de poder, digamos, este, de poder eh, eh, sentirnos a gusto con la modalidad de teletrabajo, como nosotros siempre le hemos venido comentando, ¿no? porque es distinto el teletrabajo a la situación coyuntural en la que nos encontramos, como vamos a ver más adelante. El lugar de prestación en el teletrabajo, como le decía, es cualquier lugar fuera de la oficina, en cambio en el trabajo remoto, específicamente la norma dice, ¿no? en el domicilio, o en el lugar de aislamiento. Eh, este, domiciliario ¿no? bueno, en la jornada laboral hay otros aspectos legales que bueno los podemos compartir luego con ustedes al final les voy a dejar mi, mi, cor, eh, mi correo y la página web para que puedan eh, con gusto ustedes saben, las personas que nos conocen los amigos que hemos invitado aquí saben que nosotros estamos llenos a poder colaborar y a poder aclarar cualquiera de estas situaciones pero eh, el objetivo de la exposición no es, no es digamos ser taxativo en esta enumeración, simplemente lo, lo hacemos para hacer Básicamente didácticos, ¿no? Sé que algunos colegas legal, el, el, del derecho también me están siguiendo. Pueden acceder acá a alguna pregunta, ¿no? Este. Ahí está la doctora Gisela, justo la voy a la saluda a la doctora Gisela desde Sunafil. Gracias, doctora Gisela, por acompañarnos, por, por escuchar esta breve exposición. Este, voy a comunicarme con usted porque justamente Sunafil tiene un rol muy importante en este tema. ¿no? Eh, los compañeros también de la maestría, disculpen que me interrumpa un poquito. Los compañeros de la maestría que, que me están escribiendo por aquí también, la maestría de, de Derecho Laboral de la Universidad de San Marcos, que he que, que desarrollado justamente, culminado recientemente. Ellos también éramos muy críticos ¿No? con esta esta vorágine que teníamos de términos y de situaciones legales. ¿No? Pero bueno, eh, dejando un poco el tema legal y haciendo esa aclaración preliminar, como reflexión, creemos nosotros que no, eh, que, que, bueno, es, hay un gran desafío todavía por resolver en el, en el tema eh, para el Ministerio de Trabajo, eh, a ver qué va a quedar, ¿no? ¿Va a quedar el trabajo remoto o va a quedar el teletrabajo? Algunos decían que el teletrabajo ya no va a existir, va a existir el trabajo remoto. Sin embargo, nosotros consideramos que la ley de trabajo es mejor, es más completa, es más rica, tiene, digamos, eh, más, si bien es cierto, eh, no tanto a nivel de especificidad tiene un, un contenido mayor porque el teletrabajo es una modalidad laboral mundial, volvemos a decir, y creemos que el trabajo remoto se ha creado específicamente para esta coyuntura. El problema es que no sabemos a ciencia cierta cuándo va a concluir esta coyuntura y quizás eso sea algo que esté limitando un poco eh, el tema, ¿no? Saludos también ahí, Roger, un compañero de, de la universidad. Gracias, Roger, por, por estar escuchándonos. Este, bueno, los, el, los beneficios del teletrabajo como lo vemos aquí son innumerables no hay muchos beneficios lo vamos a ir desarrollando un poco en, en esta en esta conferencia breve que estamos compartiendo no en esta charla no eh, hay, hay ventajas para las empresas ventajas por ejemplo la reducción de de, 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 de traslados, el tema de la reducción de estrés, la optimización de resultados, cómo es que yo soy más productivo y, y digamos, directa o indirectamente estoy eh, beneficiando también a la organización. Entonces, los beneficios, pero sí hay que reconocer que los beneficios y potencialidades del teletrabajo se dan para los tres públicos eh, que les mencionaba, para los trabajadores, para las empresas y para los stakeholders. ¿Y por qué es importante esto? Porque normalmente a veces las empresas no llegan a entender... O sea, piensan que el beneficio solamente es para el trabajador y no para la empresa y no para los demás stakeholders, ¿ok? Entonces, es, por eso decimos que es una modalidad eh, importante, ¿no? Los beneficios para las empresas son diversos. Hay muchos estudios que han demostrado el impacto real que tiene el teletrabajo tra en las empresas, ¿no? La reducción de costos fijos, la disminución de retiros voluntarios de los empleadores, es decir, la reducción de, digamos, de, 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 de la rotación en un 25%, eh, el 60% de los empleados dice, dice que no tendrían que viajar hasta la, hasta la planta física, hay una reducción ahí también, un impacto en el tema del traslado, los tras, del transporte, ¿no? Eh, estudios, inclusive en Colombia, aquí nos hizo en el Perú, dice que nosotros nos demoramos aproximadamente al año casi 30 días en el tráfico. Estamos hablando de Lima, ojo, ¿eh? no, De repente ahí hay otras personas que me están escuchando en Provisa, me dicen, no, yo vivo cerca, bueno, suerte <laughs> que lleven cerca o tienen la posibilidad de trasladarse, pero no necesariamente es así. En grandes ciudades, por ejemplo, en Lima. Eh, los traslados en promedio, nosotros también hemos hecho estudios, bueno, sondeos, más que estudios oficiales, pero sondeos con las empresas y los trabajadores que, que conocemos, más o menos un promedio de un, una hora y media en la ida y una hora y media en regreso. Son tres horas diarias que uno está en el tráfico. Imaginémonos qué podemos hacer en esas tres horas. Y las personas que han sacado jugo realmente a la situación actual eh, saben y, y reconocen que ahora que no hay tránsito, probablemente, si bien es cierto, uno le ha costado adaptarse al tema. No lo voy a negar, le ha costado atarse al tema. Eh, están, ya no están con el tema del estrés. Eh, tienen otro tipo de estrés, ¿no? Ya no están con el estrés de, del traslado, del transporte, del tráfico de Lima, que es un tráfico que ya lo conocemos, no tengo que hablar de él. Pero eh, tienen otros tipos de otros tipos de estrés, ¿no? Entonces. Pero igual se ha eliminado ese, ¿no? Que es una gran preocupación en los traslados, la inseguridad también ciudadana que implicaba a los traslados llegar a ciertas horas en la noche a, a la oficina, a, a, a la casa, perdón, eh, y, y, y sufrir esta inseguridad ciudadana. ¿no? Entonces, hay estas situaciones. Eh, menor cantidad de ausentismos, mayor control del seguimiento del desarrollo, mejor productividad. Eh, hay, o sea, hay una serie de beneficios que se dan a las organizaciones, ¿no? Muy bien, bueno. Vamos a entrar ya un poco en algunos temas que, que yo les he prometido a las personas que me motivaron a hacer esta, esta conferencia. Una pregunta que me hacían es, ¿quiénes pueden teletrabajar y por qué? Más allá de, de entender ya este contexto del teletrabajo, esta es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque hoy nos encontramos en una coyuntura y en una situación en la que a nadie se le escogió para teletrabajar, sino todos estamos haciéndolo de alguna u otra manera. Todos estamos teletrabajando, todos estamos reportando. Ojo que normalmente me estoy refiriendo al teletrabajador en relación de dependencia, ¿ok? Porque yo sé que hay personas que son independientes, freelancers, que seguramente también me están escuchando, pero eso es otra concepción, ¿no? Porque el freelance tiene otro tipo, otro manejo. El freelance no le costó mucho la cuarentena, porque el freelance ya convivía con el teletrabajo, ¿no? Eh, y este, el, el tema del home office como término. Es una práctica americana que ya existe hace mucho tiempo, ¿no? Pero, eh, digamos, ¿quiénes pueden teletrabajar? Eh, digamos, aquí hay una, una gran, una gran eh, inquietud. Eh, Todos podemos teletrabajar, ¿no? Todos podemos teletrabajar. Nuestro perfil se adapta al teletrabajo, ¿no? Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué yo podría decir que puedo teletrabajar? Porque mi empresa me lo pide o porque yo sé que yo puedo. O porque yo sé que mi perfil se adapta. ¿no? Hay algunas personas que me decían, y, y lo comento, lo cito, ¿no? me decían, uy, ¿sabes qué, Roberto? El teletrabajo no es para mí. Claro, yo les puedo decir, claro, el teletrabajo no es para ti. ¿Por qué? Porque si estás de repente con toda la familia en casa, encerrado todo el día, no puedes salir porque tienes alguna enfermedad preexistente. O porque quizás tu jefe no está adecuadamente preparado y te ha sobrecargado de trabajo, obviamente estás abrumado, no, no tienes la posibilidad de, 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 de gozar de los beneficios de teletrabajo, ¿no? Entonces ha venido como una imposición. La situación en la que nos encontramos ahora es casi como una imposición, ¿no? Porque nos vemos obligados a estar en la modalidad, ¿no? Eh, ahora, ¿sabemos cómo teletrabajar? Esa pregunta inicial nos lleva a otra, ¿no? sabemos cómo teletrabajar o sea ¿a alguna persona le enseñaron cómo teletrabajar a nuestros jefes les enseñaron cómo telecer, tele, teledirigir una relación de trabajo no qué creen ustedes o sea, ¿a alguien le enseñaron cómo 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 ser teletrabajador probablemente la respuesta sea no y muchos y salieron pues una serie de, de videos eh, de videos de, de, de asesorías de, de infografías ¿no? la que daban los tips para hacer de trabajar, las consultoras de recursos humanos, se pusieron las pilas, como no tenían ya un poco por ahí este, eh, muchos servicios, bueno, todos lanzaban sus, sus infografías y, y todo el mundo, y, y todo gratis, ¿no? Eso también nos sorprendió a nosotros, y se los digo con todo el respeto del mundo, porque nosotros tenemos un know-how, esto es un tema que no lo hemos aprendido también, eh, eh, digamos, ayer, esto es un tema que nosotros venimos trabajando hace ya más de 10 años. Ahí acá tenemos muchas personas que, que nos siguen. Agradezco Silvia eh, desde Argentina. Sil, perdón, Sil, Silvina, desde Argentina. Gracias por, por, por estar viéndonos, Silvina. Gracias por, por compartir un poquito de este tiempo con, con, conmigo. Eh, bueno, les decía, eh, a nadie le, le enseñaron a teletrabajar, a los jefes tampoco. ¿no? A la empresa tampoco sabía cómo hacerlo. Y de noche a la mañana pues estuvimos en esta situación. Y, y, y salieron muchas cuestiones gratis, pero yo digo, ¿eso será suficiente? ¿Leerte los tips, los 10 tips que te dan, será suficiente? Yo creo que el mejor aprendizaje y la mejor forma de saber si somos realmente teletrabajadores, ¿okay? Es la práctica, es hacerlo, ¿no? No es necesariamente querer o, o, o adaptarse obligatoriamente a la situación, sino es querer hacerlo no entonces y, y, y bueno en esta situación ya no es que yo quise sino que bueno tengo que hacerlo porque no me queda otra no tengo que seguir produciendo tengo que seguir trabajando no pero bueno probablemente si no te enseñaron cómo trabajar hoy el mejor aprendizaje es haciéndolo ejecutándolo no eh, digamos poniéndolo en práctica no gracias Melanie también está ahí <laughs> Melanie gracias este por acompañarme entonces eh, les decía la práctica es lo que nos adapta mejor al teletrabajo. Ninguna capacitación, a, inclusive las que damos nosotros, ¿eh? por si acaso, porque nosotros también damos capacitación, información a las empresas, para que, pero ni, ni la capacitación totalmente te ayuda. Lo que te ayuda realmente es la práctica, o sea, hacerlo, estar en la situación. no Entonces, eso es importante. Ahora, obviamente hay diversos perfiles y tipos de teletrabajadores, ¿no? eso es algo que no lo podemos negar. O sea, hay, eh, digamos, eh, eh, diversos perfiles, no eh, y tipos de personas, la personalidad de las personas. Una cosa es el perfil que está relacionado con las competencias y otra cosa es los tipos de personalidad. Entonces nosotros obviamente desarrollamos inclusive acompañamiento para que las empresas sepan identificar a través de un proceso de admisión. Lo ideal y que nosotros recomendamos siempre en teletrabajo es que las empresas cuando postulan hacia la modalidad, no eh, digamos, sepan eh, eh, cómo, ¿Quiénes son las personas idóneas para hacerlo? Porque creemos que esa es la mejor forma o la, o la principal forma ¿no? para eh, eh, gozar los beneficios. Estas personas no, no van a adaptarse de noche a la mañana. Cada persona tiene distintos niveles de adaptabilidad al cambio. ¿no? Entonces, cada persona tiene distintos niveles de adaptabilidad al cambio. Entonces, hay que definir con claridad como organización cuáles son esas competencias que queremos que estas personas tengan, cuál es mi perfil de teletrabajador y qué tipo de teletrabajador finalmente quiero para mi empresa, para mi organización, ¿no? Ahora, eh, otra pregunta que les hago, ¿cuál es mi, mi perfil? ¿Cuál es tu perfil? Tú eres una persona eh, autónoma, que tienes la posibilidad de poder eh, ser, tienes di, autodisciplina, tienes eh, la capacidad de poder eh, te, eh, manejar, eh, digamos, en un entorno de confianza, tienes la capacidad es la capacidad eh, de adaptarte rápidamente al cambio, de ser flexible. Y ahí les estoy lanzando algunas competencias, ¿ah? ¿eh? Pero a lo que iba es: ¿cuál es tu perfil? ¿Cuáles son las características de tu perfil? Cada uno se conoce y obviamente cada uno será distinto. Y no todos los perfiles, obviamente, podrán adaptarse realmente a la modalidad. Pero es importante ser consciente de que si uno, eh, eh, de que la persona es la que está dentro del, de, de la modalidad. O sea, la persona, no la tecnología y no el, no el tema legal se dan cuenta o sea puede haber tecnología puedo tener todos los recursos del mundo gracias Valeria puede haber todo puedo estar en, todo, en todos los recursos del mundo las tecnologías a, a mí Te, puedo tener el acuerdo de teletrabajo puedo tener todo el manual la guía todo pero si la persona no cumple con el perfil ¡pum! todo viene abajo o sea el teletrabajo no, se, no, no llega a ser exitoso okay entonces es importante tener en cuenta un poco esa lectura las personas son el núcleo, las personas el recurso, el talento humano es el núcleo del éxito de la experiencia de teletrabajo. Un dato importante. Diversos estudios en los últimos años refieren que el promedio de incremento de productividad de los trabajadores en teletrabajo es del 30%. Diversos estudios de los últimos por lo menos 10 años y nosotros hemos hecho un seguimiento de lo mismo en la academia, lo, lo referimos un promedio. Incluso es una preocupación de las organizaciones la búsqueda de la productividad. Hasta Hace un instante estábamos hablando de las competencias, pero la productividad sí es el tangible, es lo que va a regresar. Entonces, no queremos alejarnos mucho y creer que, si bien es cierto, tu perfil no puede, y, y, o tu perfil tiene que centrarse solamente en aspectos, digamos, intangibles, en, en aspectos de habilidades blandas, sino también, de alguna u otra manera, la empresa deberá evaluar quiénes son las personas que son las más adecuadas para el teletrabajo. Y en esa línea, por ejemplo, se necesitará que las personas tengan un cierto tiempo en la organización, sin, ¿no? tenga un cierto tiempo en la empresa, ¿no? Este, por lo menos, nosotros sugerimos más de un año, quizás, ¿no? Podría ser un criterio que pudieran tener las empresas, ¿por qué? Porque ya el jefe y el trabajador se conoce, el trabajador ya conoce la organización, etcétera, ¿no? Y dentro del puesto también, porque a veces eh, lo cambian de puesto y automáticamente lo mandan a teletrabajo, y obviamente no rinde, ¿no? Entonces, el tema de la productividad es un tema también sensible, y ahí es donde realmente las empresas Re, eh, sienten ese beneficio que les decíamos, ¿no? O sea, ese beneficio de, de ser, de sentir, sentir que el teletrabajo está siendo beneficioso para ustedes, ¿no? Bueno, eh, ¿cuáles son las condiciones para un programa de teletrabajo? Rápidamente, las condiciones para un programa de teletrabajo, en primer lugar, creemos que es importante romper paradigmas, porque las organizaciones todavía están llenas de paradigmas. Yo creo que hoy el hecho de haber encontrándonos todos en una situación de teletrabajo, hace que las organizaciones uy, se flexibilicen un poquito más y acepten, no por la coyuntura, porque nosotros conocemos muchos vicepresidentes de recursos humanos, gerentes de, 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 de empresas que no, todavía no aceptan mucho la idea de teletrabajo. Eso es un tema de filosofía. Pero el romper paradigmas no solamente es para ellos, sino también es para todos, porque quizás algunos creemos que no somos para el teletrabajo. Y eh, eso también es algo que tenemos que evaluar, pero hay que romper esos paradigmas iniciales. Luego, hay que tener un enfoque de gestión por resultados, de gestión del cambio. Hay que hacer un análisis de factibilidad de la organización, porque las organizaciones no, eh, digamos, no todas tienen todos los recursos para adaptarse al teletrabajo. Luego, obviamente, hay que contar con los recursos tecnológicos, ni qué decir, espero que hoy, ya con la coyuntura actual en la que nos encontramos, ¿no?, el tema de este, los recursos tecnológicos ya no sea algo extraño, algo ajeno, ¿no? porque ya, digamos, las empresas han hecho un esfuerzo por tratar de conectar a los trabajadores. Claro, no todas lo han hecho, digamos, brindando la totalidad de recursos, pero por lo menos están brindando la conectividad, la comunicación para que la productividad no pare de la organización. Hay que contar con un equipo guía, de seguimiento, un modelo de teletrabajo que lo vamos a exponer más adelante, eh, pero sobre todo con teletrabajadores y nada de esto se va a conseguir si no existe un compromiso organizacional y sobre todo una nueva cultura de confianza que es algo que nosotros siempre venimos trabajando esas son las condiciones esenciales que nosotros hemos estudiado durante los últimos por lo menos más de cinco años que tenemos ya haciendo implementación eh, acompañando a diversas empresas diversas iniciativas no aquí en el Perú eh, son los elementos que consideramos son esenciales para que un programa de teletrabajo funcione adecuadamente ahora mi empresa también tiene que valorar algunas otras cosas no por ejemplo si existe la, existe la voluntad yo, me, yo les invitaría a las empresas que todavía no lo tienen como modalidad, me refiero, que les hagan estas preguntas. ¿Existe una voluntad? ¿Creen en innovación tecnológica y el, del talento real? Porque una cosa es decir, oye, qué bonito el paper de eh, Me gusta la tendencia de gestión humana de, de Deloitte, del último estudio que salieron! Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Lo más difícil, obviamente, es hacerlo. Lo más difícil es comprarse la idea de que realmente el teletrabajo es útil para mi organización. Luego el tema del modelo del teletrabajo. El modelo del teletrabajo, les decía, es importante porque eh, eh, cada organización tiene que adaptar lo que está en los papeles, en los papers, en los estudios y tiene que buscar su modelo de teletrabajo. Tiene que buscar su modelo propio de teletrabajo y eso es clave. Tiene que a, alinearlo con su visión, con su misión, con sus estrategias, con sus objetivos y eso es importantísimo. Luego el tema de, eh, dice, implementar es solo asignar TICS y conectividad al trabajador. Por ahí me decían, eh, Roberto, la verdad que no, no encuentro sentido. Para mí el teletrabajo es muy simple, solamente me basta que me lleve mi computadora a la casa y, y ya estoy haciéndolo, ¿no? Yo creo que no es así. Y les diría, gracias ahí los que nos están haciendo en estos comentarios. Eh, ahorita te respondo, Paulita. Gracias por tu, por tu duda. Eh, eh, les decía, implementar un. O sea, solamente con la computadora no, este, estimado, estimada audiencia, no es así. O sea, solamente con la computadora no, no se consigue el éxito de la implementación. Garantizando la, la, la conectividad de tecnología o llevándome la computadora a la casa, ya estoy teletrabajando, yo soy un teletrabajador exitoso y soy, soy productivo, rindo más del 30%. No es así. ¿no? Eh, eh, consideramos que es importante eh, el aspecto humano y otros factores que estamos conversando justamente en esta, en esta conferencia. ¿no? Ahora, ¿es una modalidad o solo un beneficio más para el trabajador? Eh, eh, bueno, aquí hay un tema importante, ¿no? Eh, como les decía, desde el enfoque de recursos humanos siempre está esa, 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 digamos, esa pugna en las organizaciones, ¿no? El de recursos humanos dice, Ay, me gusta, hay que implementarlo, hay que hacerlo. El de relaciones laborales dice, no, creo que hay que ver la ley porque de repente no cumplimos con tal requisito. Gracias, Cristian. Qué gusto, saludos Cristian desde el hermano país de Chile. Qué gusto que nos estén viendo desde otros países. Muchas gracias, muchas gracias por, por, por acompañarme en esta, en esta noche. Desde Chile, desde Argentina, eh, también está el hermano este, de Bolivia. Bueno, poco a poco vamos a ir saludándonos. Gracias Cristian. Eh, entonces le decía: el de relaciones laborales tiene una opción. Eh, es más, el de relaciones laborales dice: no, consultemos el de seguridad y salud. El de seguridad y salud dice: no, tampoco podemos hacerlo, creemos que es muy complicado. Y ahí comienza un poco el tema. Entonces, ¿qué cosas queremos con el teletrabajo para la organización? ¿Qué, qué, qué queremos? ¿Qué queremos conseguir? Si to, la, Lo ideal es que todos pensemos y caminemos juntos, porque queremos un objetivo. ¿Qué queremos? ¿El beneficio para la organización? ¿Para la empresa? ¿Para los trabajadores? ¿No? Eh, ¿Que queremos eh, que simplemente una modalidad laboral a través del beneficio? ¿O queremos implementar socialmente responsable una nueva forma de trabajo que me va, nos, va a recibir, nos va a brindar eh, resultados positivos para todos. Es importante la definición del objetivo de para qué quiero yo el teletrabajo en mi empresa. Ahora, ya entrando un poco al terreno personal, porque no solamente la empresa tiene que hacer su trabajo, sino también de alguna u otra manera, las personas que teletrabajan tienen que buscar los entornos más, a, más adecuados. ¿Cuento con un ambiente adecuado de teletrabajo para teletrabajar? Aquí tengo fotos reales, les estoy mostrando fotos reales de algunos ambientes de trabajo que nosotros hemos mapeado. Cada persona, cada uno de ustedes, hágase un, mírese ustedes y evalúe, ¿no? Cuántos, eh, digamos, cuáles son las características del entorno en el que están trabajando actualmente. A ver, per, algunos dirán, uy, yo estoy en una mesa, en la mesa de mi sala, yo estoy en, eh, por ahí, estoy en un, en un gavetín, en una esquina, pero de repente la, no, mi zona no es segura, eh, algunos tienen la posibilidad de, de tener mejores espacios que otros, pero lo importante es que sea un ambiente adecuado, ¿no? Aquí tenemos otras fotos en las que también son fotos reales, no cito la fuente obviamente, pero son fotos reales de estaciones en las que los trabajadores querían teletrabajar y obviamente no permitimos, nosotros no permitiríamos que una persona trabaje aquí, jamás, ¿no? Es una silla de plástico, porque una cosa es estar conectado a tu máquina una hora para revisar un correo y otra cosa es obviamente estar ocho horas en una jornada laboral. Por ahí, eh, por ahí vemos, por ejemplo, una foto en la que está eh, una silla al costado de la cama. ¿No? Obviamente hay empleadores que no va a tener el criterio tan flexible de que la persona pueda estar trabajando al costado de su cama, ¿no? porque sabemos que probablemente va a ser una tentación y en algún momento va a terminar trabajando en la cama y eso, eso sucede. ¿no? no creo que hoy alguno de ustedes, la empresa, los haya obligado a trabajar específicamente en un entorno de adecuado. Los haya obligado, digo. Lo cual no significa que nosotros en algún momento quizás estemos haciéndolo. Pero bueno, ese es un tema sensible, que quizás es un tema de reflexión. Pero trabajar, ser socialmente responsables también es con nosotros, ¿no? Porque si nosotros trabajamos para la organización, nos debemos a ella. De alguna u otra manera, la empresa confía en nosotros esta, esta coyuntura y obviamente, más allá de la coyuntura, se necesita que todos lleguemos a acuerdos, ¿no? Obviamente esto no es lo recomendable. Ahora, eh, cuando hablamos de un ambiente adecuado, tenemos que también tener en cuenta un tema muy sensible, ¿no? Conversaba con... Uh, eh, con los expertos del equipo de Tedoro Solutions en la mañana para ver qué cosas podemos conversar un poco ahora con, 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 con la audiencia eh, 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 en esta conferencia en la noche. Y es importante que las empresas, eh, digamos, tengan una forma de trasladar a los trabajadores la importancia de que las condiciones de seguridad y salud que tengo en la oficina también se puedan de alguna manera trasladar a la, a la casa. No, es más, si en el tema de seguridad y salud por ahí estaba la doctora, eh, este, la doctora, eh, eh, la doctora, uy, se me fue, se me fue, hay tantos comentarios. La doctora Gisela Infantes que está trabajando en, en, en Sunafil, ¿no? La doctora Gisela que está trabajando en Sunafil, Sunafil en el Perú. Para los que no nos siguen de otros países, es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Todavía no se están haciendo fiscalizaciones, ¿ok? Fiscalizaciones en domicilio, que ese es otro tema sensible, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo la empresa puede garantizar que el trabajador está trabajando en un entorno, en un ambiente seguro? ¿No? Entonces es importante hacer un hiper, el hiper es la, la identificación de peligros y riesgos dentro de la estación de trabajo o buscar una forma de normalizarlo. Y eso no es un costo adicional porque a veces lo ven como un costo, pero sí es importante hacer una adecuada supervisión, planificación, supervisión de esto para obviamente prevenir eh, positivamente el hecho de que no existan este, este tipo de situaciones. Si ustedes se dan cuenta en esas imágenes que yo les estoy poniendo... Eh, eh, uno de los dos está ah, aparentemente en una oficina, pero en realidad está, está, es un counter. Pero digamos, más allá de, de, de la imagen, los accidentes de trabajo de oficina se pueden presentar, ya sea en la oficina como en casa. Pero en casa, obviamente, nosotros tenemos que buscar la mejor forma de que se puedan prevenir y evitar porque cada casa es distinta cada escritorio es distinto cada computador es distinta cada realidad es distinta la, el tema de la conectividad de los cables el tema de la luz etcétera no soy el experto simplemente lo quiero comentar porque también es hay que evaluar esos aspectos al momento de yo eh, ser socialmente responsable en la implementación de teletrabajo no Cristian Tomo esta diapositiva de uno de sus estudios, si no me equivoco, discúlpame, lo voy a hacer rápido, pero el tema de seguridad y salud del teletrabajador este, es un tema, y más bien Cristian es un experto, Cristian Salazar de Chile es un experto, aprovecho para saludarlo y comentarles que eh, tenemos la, la suerte de incorporarlo ya a nuestro equipo para que pueda también dictarles más conferencias a ustedes, es un directo y, y experto en, este, en esta materia, es un doctor eh, y ha trabajado el tema del tecnoestrés. Hay muchos tipos de tecnoestrés, que es un, es un tema que tra se traslada no solamente al ámbito laboral, porque lo vivimos constantemente, ¿no? La tecnoansiedad, la tecnofatiga, la tecnoadicción, la tecnofobia. No, lo voy a, no me voy a centrar en desarrollarlos, porque eso es una materia del, del, del experto eh, cristian, pero sí es importante reconocer que eh, el factor psicosocial no es menor importante, no es menos importante dentro de una relación de teletrabajo. ¿Okay? El factor psicosocial no es menos importante, el factor del estrés, porque probablemente actualmente tengamos otro tipo de estrés, es distinto el teletrabajo que les decía, ¿no? que se da en una situación normal en la que nosotros promovemos para que una persona vaya adaptándose a la modalidad, vaya un día a la oficina o dos días al que tenemos actualmente en el que estamos de, de la noche, de la noche a la mañana, de viernes el viernes estamos en la oficina y el lunes arrancamos ya en nuestras casas en confinamiento. ¿No? Entonces, obviamente no ha habido, eh, no ha habido esa, ese, esa, ni siquiera esa inducción, esa, esa preparación psicológica y mental para decir, oye, caramba, ahora estoy en mi casa, ¿cómo adecuo el lugar? Entonces, hemos adquirido nuevas formas de, de estrés porque también, y es un factor que lo comentó muy bien este, el doctor Cristian Salazar en su exposición de la semana pasada, nos decía él que los jefes también no están manteniendo una adecuada comunicación, no están planificando adecuadamente el trabajo y eso tiene un impacto. ¿no? Un impacto finalmente en que el trabajador parece que está más estresado, además que estamos quizás con toda la familia en casa y eso es, podría complicar un poco más la situación, ¿no? nos, nos obliga a replantearnos una forma de organizarnos distinta. Entonces, bueno, es importante también no dejar como menos, import, eh, menos relevante el hecho de que hay que atender también a la salud eh, eh, y cómo vamos a... Y el tema de la salud no solamente pasa por el, el tema del psicosocial, sino también por la posibilidad de que estando en casa podamos comer mejor. ¿No? Pero bueno, hay muchos temas de beneficios que los vamos a tratar, los vamos a tratar de ir resolviendo más adelante. Ahora, para la implementación, decimos las reglas claras, los manuales o guías internos, es importante el tema de los niveles de flexibilidad, de cuán, o sea, eh, cuántos son los niveles de flexibilidad, el tema de los usos, el uso de los equipos y gastos, eh, los ahorros para la empresa las formas de comunicación, todo eso debería estar, digamos, definido antes de ir a trabajar. En esta situación en la, en la que nos encontramos quizás no, no lo está totalmente, pero de alguna u otra manera esos son los aspectos que nosotros recomendamos que se puedan eh, formalizar, ¿no? De repente en el acuerdo se tienen que establecer algunos lineamientos referidos a esto, ¿no? Las formas de comunicación, cuánto, cuánto, eh, y cada cuánto me comunico con el jefe, qué medios utilizo para comunicarme con el jefe. Eh, eh, el tema de, de las formas de acceso y reversión. Por ejemplo, en el teletrabajo hay una situación que no sucede en el trabajo remoto que estamos viendo actualmente, ¿no? Por lo menos en el Perú, en la ley dice que para acceder al trabajo es voluntario, al teletrabajo es voluntario, y cuando uno ve o la empresa observa que el teletrabajo no funciona, es también reversible, ¿no? Entonces, eso es algo que no se da en el trabajo remoto, porque en el trabajo remoto estamos todos obligados a estar en cuarentena, teletrabajando de, de alguna manera o traba, eh, haciendo trabajo remoto, ¿no? Entonces, eh, eh, las formas de admisión también, ¿no? Porque ahora todos estamos eh, en, en teletrabajo. Entonces lo que habrá de definir es, y es importante, es definir quiénes se quedan y bajo qué situación. Probablemente hoy prime el criterio sanitario, el criterio de salud, ¿no? Aquellas personas que están pues probablemente más cercanas a. A, 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 a población en riesgo, obviamente es las personas que tendrán que quedarse y hasta ver hasta qué tiempo, ¿no? Porque también hay un tema que, que nos está pasando, no sé si en los otros países también ha sucedido, pero por lo menos aquí en el Perú tampoco se sabe cuándo van a regresar las clases. Entonces, si no sabemos cuándo van a regresar las clases eh, eh, y vamos a estar en casa teletrabajando, entonces, ¿hasta cuándo va a durar un poco esta situación? ¿No? Y esto trae otra consecuencia que es importante que la conversábamos con el doctor Cristian y en el equipo de la red eh, de Italac, que está relacionada con eh, ya el perfilamiento de lo que viene más adelante, ¿no? Probablemente algunos estén con estos nuevos estrés, estén recargándose de alguna energía en la que dicen, bueno, ¿sabes qué? Estoy muy cansado de todo esto y quiero regresar a mi normalidad. Quiero regresar a la situación, quiero regresar a mi oficina, ¿no? Y en realidad creemos que esa no es la lectura. No es la lectura, porque de alguna u otra manera el regreso, si se da, no va a ser tan, no va a ser el mismo, ¿no? Obviamente, y eso no lo podemos negar a nivel, nosotros como latinos somos personas de contacto, somos personas que nos gustan las relaciones. Tampoco nosotros decimos que el teletrabajo es positivo quedándose todos en confinados y haciéndolo en su casa, ojo, ¿no? Entonces eh, eh, gracias, este Karen, por tu comentario, pero es importante que tengamos nortes. Voy a aprovechar, a hacer una, una, una breve pausa aquí en este momento para responder aquí a, a una de las inquietudes que me están dando aquí en el Facebook. Eh, Paola, gracias, Paolita, por acompañarnos desde Argentina. Nos dice. Eh, ¿Ustedes aplican algún tipo de test para ayudar a las empresas a identificar quiénes pueden tener que trabajar? Claro, nosotros, digamos, eh, eh, hablábamos un poco del perfil, ¿no? Regresando un poquito a las diapositivas anteriores. Eh, el tema del perfil, eh, nosotros hacemos un, un proceso de admisión, ¿no? Que es importante tener claro este proceso de admisión. Eh, un proceso de admisión que implica la definición de competencias y perfiles. Al final de ese proceso de admisión se le hace una entrevista a la persona para que pueda, se sepa si realmente eh, será apta o no para poder trabajar adecuadamente. ¿no? Entonces, eh, digamos, de alguna manera es importante que eh, las empresas puedan establecer sus procedimientos internos, ¿no? Igual nosotros contamos con algunos acompañamientos para que las empresas puedan eh, y sepan cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, gracias, este, eh, Paola, por esa consulta. Acá José Rivera nos dice, aparte del perfil que puede adecuarse a esta modalidad, es también comunicar qué peligros y riesgos, claro, definitivamente, sí qué peligros y riesgos nunca se presentan bajo este escenario, nuevo se presenta bajo este escenario. Definitivamente, ¿no? Este, el tema de peligros y riesgos, eh, bueno, no sé si específicamente te referías a, a temas de salud o de seguridad, pero hay otros riesgos asociados, por ejemplo, el tema de la seguridad de la información, ¿no? Y el tema del manejo de la información. Las personas se llevan la computadora a su casa y algunas empresas sí están preparadas porque tienen... El VPN o tienen formas de, de, de encriptamiento de la información, pero no todas, es así. Y hoy, eso que estoy hablando de empresas, o sea, no estamos hablando del sector público, porque en el sector público es otra historia, ¿no? Eh, hay muchas personas que ni siquiera tenían la máquina, entonces ahí es donde el, eh, el Estado, pues, vino dando otras opciones, ¿no? Entonces, hay muchos riesgos asociados, obviamente, al tema de teletrabajo y, y, y en tema de seguridad y salud, en tema de, de, de tecnologías, también se dan estos riesgos, ¿no? A ver. Por aquí tenemos, eh, claro, gracias Cristian. Dice sin duda el teletrabajo ha llegado para quedarse en distintas modalidades, eh, eh, sí, en sus, en sus distintas formas. ¿no? Ahora nuestra empresa y trabajadores saben cómo teletrabajar. Eh, es importante conocer las buenas prácticas. Las empresas tienen que, adaptarse, sí, no solamente ellos, sino también nosotros, no, las lecciones aprendidas de otros países, del sector, buscar puntos de adaptación para a, a buscar nuestra, adaptarlos a nuestra realidad. Y reconocer nuestras posibilidades. O sea, ¿qué puedo hacer y hasta dónde? Si necesito ayuda, pues tendré que buscar especialización. Hay expertos, hay especialistas que, que están ahí, que tienen un know-how, un bagaje de lecciones aprendidas y de buenas prácticas que podrían colaborar conmigo. Bueno, hay, acepto que vengan, me capacito, me informo, conozco y luego, obviamente, este, estoy mejor preparado para el tema. Eh, luego, el, eh, claro, es importante establecer un plan de comunicación, un plan de capacitación, como les decía, a. Si yo llego a, a captar eh, la identidad de, del valor de la implementación real, entiendo que la plan de comunicación es el mejor proceso para sensibilizar a toda la organización y aprender haciendo a través de un proceso de gestión del cambio. Hoy estamos en una coyuntura diferente, pero de repente mañana necesitaremos sensibilizar mejor a las personas sobre el tema de teletrabajo. No porque ya yo quiero realizar a mi normalidad, sino porque en realidad, si yo como empresa ya estoy pre preparado para para lo que viene, no sé si más adelante vuelve a haber otra sesión parecida, pero yo, lo que yo sí sé es que el teletrabajo ha llegado para quedarse, como lo dijo Cristian, ¿no? Muy bien. Eh, acá nos dice Karen, sin reglas, las empresas nada en la incertidumbre de, y dejan de lado el logro por objetivos, que es perfecto para el teletrabajo. Claro que sí, Karen. Eh, aquí hay un tema eh, que, que las empresas están, lo que está pasando, les comento una realidad un poco del Perú, ¿no? Hay algunas empresas que están viniendo eh, a, aplicando algo que no es ni, ni teletrabajo ni trabajo remoto y lamentamos mucho realmente que venga sucediendo esa situación ya lamentamos mucho que venga sucediendo esa situación de que no se están aplicando ni, ni, ni teletrabajo ni trabajo remoto y están buscando otras alternativas es decir home office home base están buscando otros nombres para que no aplicar ni una ni la otra y eso obviamente no es socialmente responsable no es lo adecuado Okay, creemos que se tiene que trabajar de manera socialmente responsable. Si ya tenemos dos leyes, a pesar de que confluyan, por lo menos hay que explicar alguna de ellas. No podemos irnos por otros lados, ¿no? se si dice, ¿cuántas horas efectivas debe realizarse el teletrabajo? ¿Ocho horas diarias? ¿Es el mismo contexto eh, como si estuvieras de manera física en la oficina o planta? Ah, muy bien, gracias José por tu pregunta. A ver, eh, nosotros, en los estudios que también hemos desarrollado en la academia y, eh, eh, digamos, en la, se ha llegado a demostrar que las jornadas de teletrabajo varían, ¿no? Las jornadas de teletrabajo eh, pueden llegar a ser, por ejemplo, no solamente de ocho, sino de seis horas, hasta de seis horas. Recordemos que hay iniciativas de muchos países que ya las hemos visto, en Suecia, en Japón, y en otras realidades, en los que se ha reducido la jornada laboral o se ha buscado formas de flexibilizar mejor la jornada laboral. Creo que Chile también tuvo una propuesta, si no me equivoco, Cristian, te agradecería que me la compartas por ahí, ¿no? Para flexibilizar un poco la cantidad de días, creo que eh, por ahí va un poco la propuesta, ¿no? Eh, la reducción de días de, de, de trabajo. De, te agradecería, Cristian, si, si la tienes por ahí me la, me la compartes, pero definitivamente eh, la optimización del tiempo en una relación de teletrabajo es distinta, este Yossi, sí, ¿no? O sea, eh, normalmente en la oficina tú estás en una jornada de ocho y nosotros hemos llegado a demostrar que por lo menos una persona en un proceso de adaptación de tres meses al tercer mes ya está haciendo una mejora de su productividad. No, te, no les digo sin necesariamente hasta el 30%, pero sí por lo menos optimizando el tiempo. Y eso, obviamente, al momento de hablar de optimización del tiempo, que es otra situación importante, nos permite obviamente tener una mejor ganancia, ¿no? Para a, o bien planificar otras actividades, o bien, hacer, o, o bien ganar quizás internamente, ¿no? Eh, eh, ganar internamente como, como trabajador para poder utilizarlo en otras actividades que yo quiera desarrollar, ¿no? Gracias, Yossi, por tus por tus preguntas. Eh, ah, Bueno, ya que mencionas ese tema, voy a hacer una aclaración también, porque veo que aquí hay este, colegas que están desde Sunafil, ¿no? El tema de la jornada de trabajo es otro tema sensible, porque eh, se dice que, por ejemplo, eh, hay personas que se les va a reconocer o no las horas extras durante el teletrabajo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay, hay que manejarlo con pinzas. Eh, algunas instituciones, por ejemplo, pasan al teletrabajador de una modalidad de fiscalización regular a una fiscalización a, a no fiscalizable. Y al ser no fiscalizable, obviamente entras en las excepciones que eh, la norma te da para que no necesariamente puedas tener esos beneficios. Sin embargo, más allá de esa, ese, ese lenguaje este, laboral, técnico, este, el, el, tema, el tema que más o menos se está manejando en la práctica, por lo menos aquí en el Perú, las empresas que nosotros conocemos, es un tema de mejor flexibilidad no mayor flexibilidad sino mejorar la flexibilidad y eso ayuda a que el trabajador tenga una mejor planificación del trabajo y eso finalmente repercute en los resultados ¿por qué? porque si yo ya sé cuáles son mis actividades mis tareas mis entregables obviamente la, mi productividad va a estar mejor encaminada eh, no este y voy a poder también sentirme más a gusto porque ya no voy a sentirme tan cansado porque ya supuestamente si yo planifique con mi jefe y mi jefe acepta que estos son mis entregables yo podré, yo sabré que esto lo puedo hacer en cuatro o cinco horas no entonces, y ahí se manejan los acuerdos internos, ¿no? Con el trabajador y con el empleador. Muy bien. Continuamos. Eh, bueno, lo prometido es deuda, mitos o temores. Este, Esto es algo que en realidad lo venimos conversando hace mucho tiempo, ¿no? Eh, en realidad queremos que ya ahora eh, muchos de estos mitos ya, digamos, en la práctica se han eliminado, porque ya en la práctica... Eh, eh, en la práctica ya estamos conviviendo con el teletrabajo, o sea, y es otra realidad, ¿no? Antes cuando nosotros eh, teníamos que presentarle la importancia a las personas, a las organizaciones, a la sociedad de qué es el teletrabajo, te, nos costaba porque obviamente tendríamos que eliminar muchos mitos, romper esos paradigmas, pero hoy yo creo que muchas de estas situaciones ya nosotros las estamos, eh, digamos, las estamos mejorando porque ya estamos conviviendo con el teletrabajo. Gracias Carlos desde Colombia, qué gusto. Qué gusto, Carlos eh, Machado, desde Colombia. Qué gusto que estés este, conectándote con nosotros. En medio de la coyuntura, ¿cómo se ve la situación de personas con discapacidad en tu país? Viendo teletrabajo como forma de acceso? Claro. A ver, este es un tema que no hemos conversado. Me hago, hago una pausa brevemente. El tema de la inclusión de personas con habilidades diferentes. ¿no? Eh, definitivamente, el teletrabajo es una gran oportunidad y es una potencialidad para que las personas con habilidades diferentes puedan ejecutar su trabajo. Eh, lamentablemente, todavía no tenemos una política orientada en esa línea. Nosotros en algún momento hemos visitado las instituciones públicas, no voy a mencionar nombres ni casos porque no quiero comprometerme. Si de repente me están grabando por ahí, pero <laughs> se los digo en confianza. Pero la, la verdad es esa: sí, hemos sido, hemos tocado, hemos, hemos dirigido a las altas autoridades, hemos sido, y en algunos casos no hemos todavía conciliado por qué no se ha activado una política, por lo menos, para estas personas con discapacidad. ¿no? y que en realidad creemos que es una gran potencialidad y una gran oportunidad que se está desperdiciando, que las personas con discapacidad no lleguen a tener lamentablemente el, te, el tema del teletrabajo como, como algo real, ¿No? y las empresas tampoco, porque las empresas tienen otra respuesta, ¿no? porque la ley, en el Perú, por ejemplo, existe una ley sobre el tema de... de de la cuota de discapacidad y le dan una interpretación, y ahí vuelvo a repetir, lamentablemente muchos de los colegas abogados también tienen parte de la responsabilidad porque dicen que no hay que meternos en esos terrenos. O sea, en la búsqueda de, de eliminar las contingencias legales, se quedan a veces estas o, o estas oportunidades o estas iniciativas eh, eh, ahí. Se quedan ahí en el tintero, ¿no? Las empresas no se motivan y tampoco, lamentablemente, hay respuestas a nivel de políticas de gobierno. Lamentablemente no tenemos muchos avances en el Perú, pero sí sé que en otros países se, ha, se han desarrollado algunos. Carlos, si tú tienes algunos por ahí eh, en Colombia, por favor, no nos los compartes. Muchas gracias, Carlos, desde Colombia por acompañarnos. Eh, bueno, está por aquí también eh, Valeria Gudiño, desde el Uruguay. Qué gusto, Valeria. Buenísima la mención, dice. Eh, eh, de, de los estudios que han demostrado la mejora de la productividad personal y e empresarial, al utilizar, sí, definitivamente hay muchos estudios ¿no? que, que, que se han dado de, 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 de este tipo. ¿no? Eh, y, y claro, son estudios que, que digamos no, no les voy a citar acá todos los estudios porque eso es una conversación, como lo habíamos dicho. Pero bueno, con gusto se los puedo compartir. Al final este, les dejo mi correo está en la página de la web de la empresa para que puedan escribirnos y podemos compartir la información. Son estudios que se han hecho a nivel de la Academia Internacional. Roberto Saldaña, gracias eh, Roberto por acompañarnos, Roberto Saldaña es representante también del equipo de Tauro Solutions, nos dice, es un momento que eh, creo un mal concepto de, sí, ¿sí? Pues en estos momentos se ha creado un mal concepto de trabajo, y los trabajadores dicen que antes del trabajo eran, era de la, ahora es de la, de, ¿no? Generando más estrés, sí, definitivamente, ¿no? Eh, a justo ahora vamos a conversar un poco de los mitos. Eh, José Salas, el doctor, gracias. Ah, ¿qué pasa si un colaborador se accidenta durante la práctica? ¿Es considerado un accidente laboral que amerita investigación del evento? Más adelante vamos a, a mencionar un poquito un poco ese tema. Yo sí creo que hay un poco eh, un interés ahí respecto al tema de seguridad, de los riesgos, ¿no? Este, eh, creo que por aquí también está en el chat eh, una de nuestras... Este, está eh, la ingeniera Karen Liliana eh, Rojas. De repente puedes comentarnos ahí un poquito... Eh, Karen, en el chat, eh, cómo nos va eh, con este tema, pero bueno, el tema de los accidentes sí es un tema sensible, hay que definirlo. Si yo, obviamente, defino con claridad una política de un hiper horizontal para todas las oficinas, de, para todas las estaciones de trabajo en domicilio, obviamente yo podría identificar con claridad algunos accidentes potenciales, ¿no? Entonces, pero claro, hay que analizar en qué situaciones, por ejemplo, que se te caiga el café, se te puede caer el café en la oficina o se te puede caer el café en la casa. En casa hay que buscar qué situaciones con razonabilidad son propias de la relación laboral, ¿no? Entonces, si el trabajador llega a demostrar, para eso es importante, y nosotros, por ejemplo, también lo, lo trabajamos, eh, realizar una visita a la estación de trabajo de la persona, ¿no? Cuando la persona va a, a teletrabajar, nosotros sugerimos que la empresa visite, conozca realmente, para que pueda hacer unas sugerencias. Porque de repente la persona cree que la estación de trabajo en una esquina de su sala está bien, pero de repente no está bien ventilada, no está la conectividad adecuada, hay una zona de mucho tránsito, de mucha distracción, eh, y, y obviamente al ser de tránsito, eh, digamos, este, puede, puede ser que genere accidentes, ¿no? Entonces hay que evaluar un poco esa situación, nosotros recomendamos que sea una visita de refuerzo, para hacer recomendaciones, hay checklists que las empresas manejan, pero esas visitas son claves, para que la, digamos, la, la organización tenga la seguridad, de que eh, ya está cumpliendo con las medidas básicas, para determinar si es un accidente o no, y qué condiciones. Ahora, si es un accidente o no para cada empresa podrá ser un, tener una determinación distinta, ¿ok? Y eso se va a definir en el manual guía. También sugerimos que la empresa tenga un manual, una guía específica de qué considera como prevención en materia de seguridad y qué considera como accidente. Gracias Josi por tus tu comentarios. Eh, bueno, adelante con el tema entonces. Mitos o temores. Eh, no se puede traer trabajar con toda la familia, claro, definitivamente, como lo estábamos conversando en esta coyuntura en la que nos encontramos y eh, en la que los niños no están yendo al colegio, obviamente no se puede traer trabajar con toda la familia. Pero eso es un mito porque en la medida que uno se organiza y en la medida que uno busca un espacio adecuado y planificado, puede desarrollar las labores. Lamentablemente y sí lo reconocemos, se ha recargado mucho. Eh, mucho las labores en el caso de las de las madres no que tienen varios hijos eh, porque inclusive el tema de la preparación de los alimentos inclusive aquí en casa tenemos que hacer un esfuerzo porque mi esposa también trabaja para el estado y tenemos que hacer un esfuerzo para organizarnos no eh, 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 en el trabajo no y hay que ser eh, hay que buscar una forma de organizarse no pero vuelvo a repetir nosotros creemos que esta situación es una coyuntura particular que llega en un momento que no es necesariamente eh, un momento que va a quedar para siempre. No, no siempre vamos a estar en cuarentena con teletrabajo todos los hijos. O sea, en algún momento, eh, digamos, en algún momento eh, el teletrabajo, como se ha perfilado, va a, va a ser, va a ser una, una modalidad laboral en la que nosotros vamos a estar alternando con la oficina y los niños ya está, van a estar en el colegio. Entonces no vamos a tener quizás esa... esa eh, distracción o esa, eh, esa potencial distracción como la que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, eh, sí es importante manejar un poco los niveles de flexibilidad, por eso les decía, con cada uno de los, de los empleadores y llegar a acuerdos con los trabajadores, con la empresa, perdón, con los jefes para poder manejarlo adecuadamente, ¿no? Eh, Eduardo Raúl Vegaso. Ah, caramba. Eduardo, qué gusto. Eh, bueno, todo realmente es un, es un mito, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo puede trabajar cuando la familia en casa? Obviamente hay que con claridad el espacio. Si tienes la posibilidad de tener un espacio aislado, obviamente, ¿no? Procurar relativa privacidad, comunicarlo con la familia y sensibilizar positivamente, el, organizar el tiempo, ¿no? Previo acuerdo con el jefe, mantener un contacto positivo con la organización, respetar las pausas activas, las mismas que tenemos en la organización, ¿no? Eh, con un tiempo limitado y optimizar el tiempo, ¿no? Las mañanas o tardes, ¿no? Entonces, este... Eh, digamos, en qué momentos yo le voy a dar prioridad al contacto con la familia, ¿no? De repente en las mañanas o en las tardes, yo en ese caso voy a tener quizás que programarme mejor para poder trabajar, eh, eh, ¿no? Tampoco es lo, aquí se quiere que uno se quede trabajando en la madrugada, ¿no? Porque he visto casos en los que dicen, no, el único momento en que yo me concentro es en las noches, en la madrugada, ¿no? Y eso obviamente no es lo recomendable tampoco, no es lo sugerente, ¿no? Lo sugerible. Bueno, entre trabajo dice soy menos productivo que en la oficina. No, eso también es un mito, ¿no? Este, En realidad, eh, entre trabajo, eh, en realidad, entre teletrabajo no es que uno sea menos productivo, ¿no? Sino que la tendencia es a que sea más productivo que en la oficina. Pero eso va a depender también de una política adecuada. Sucede que las organizaciones están eh, manejando, como les decía, en algunos casos al inicio lo estuvieron manejando de una manera muy simple el tema, ¿no? Ya. Llévense a su casa, a la computadora, y ya vemos cómo nos organizamos, ya tenemos la ley de trabajo remoto, y cada día iba saliendo una nueva ley, y una nueva ley iba cambiando la situación, iba poniéndonos ahora en una situación en la que tenemos que ser conscientes de que esto nos va a acompañar por un tiempo. Pero, eh, por lo tanto, tenemos que organizarnos mejor, tenemos que establecer una política clara de la organización, ¿no? Entonces, aquí, eh, 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 soy, soy, bueno, en el soy soy menos productivo que en oficina, en realidad, no, es un mito, ¿no? En el teletrabajo, tú, la tendencia va a ser a que seas tú igual o más productivo que en la oficina. ¿Por qué? ¿Por qué? Y les explico un punto acá importante. Miren, ya lo están comentando por aquí en el, en el chat. Porque, eh, eh, aunque no lo crean, estimados, en el teletrabajo, en la oficina, ¿quiénes son los principales distractores que tenemos? En la oficina, lamentablemente, y eso es también parte de otro estudio que se hizo, eh, eh, si no me equivoco, en Norteamérica, en Canadá, eh, de la IDRC, de la International Development Research Center, se estableció que entre los principales distractores, los principales distractores son los mismos compañeros. Y al ser los mismos compañeros los distractores, imagínense, si yo tengo que hacer un proyecto específico y se me vence el plazo, obviamente tendré la oportunidad del teletrabajo para poder hacerlo, ya que ahora ya sé cómo hacerlo, sé cómo teletrabajar, y probablemente podré optimizar la productividad y el resultado, porque en el teletrabajo se habla de resultados no se habla de cantidad de horas, ni de cantidad de, de digamos, de, de, de entregables, ¿no? de resultados. Si uno planifica los resultados, obviamente esos resultados son los que, de alguna u otra manera, van a primar como una eh, línea y política que yo tengo que manejar dentro de la organización. Ahora, durante el trabajo puede hacer lo que quiera. Uy, aquí es importante tener en cuenta que, eh, digamos, en, en el tema del control... Es un tema que es de mucha responsabilidad. Eh, decíamos hace un instante que para implementar teletrabajo yo tengo que buscar una política de confianza. O sea, tengo que insertar, una, eh, eh, insertar confianza en la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque esa confianza y esa confianza no se logra de noche a la mañana. Conocemos nosotros muchos casos, vicepresidentes de recursos humanos, eh, gerentes de, de empresas que me dicen... Roberto, me parece muy bonito el tema, lo he leído, lo he estudiado un poco, he leído por ahí, he visto muchos videos, pero la verdad que yo no sé o no creo yo cómo voy a poder controlar a las personas que están en teletrabajo. Entonces, si, si por un lado me dices te parece bonito y por otro lado me dices que no crees en, el, en, en que se pueda controlar adecuadamente, entonces obviamente no, no, no estás creyéndote totalmente esa política de confianza, no la estás practicando, no, estás, no la estás insertando en la cultura y menos en el clima, ¿no? Entonces, eh, si no viene de arriba, el teletrabajo obviamente tampoco, eh, no, no va a irradiar adecuadamente a los trabajadores, ¿no? Entonces, tampoco es que pueda hacer lo que quiera, porque si yo me enfoco en resultados, quizás no interesa cómo esté vestido, pero sí interesa que el resultado sea el mismo o mejor, o lo entregue dentro de un plazo que sea razonablemente el más óptimo, ¿correcto? Dentro de la organización. Bueno, eh, otro mito, el aislamiento, la soledad, la depresión, etcétera. Aquí eh, hay que tener en cuenta algo eh, muy importante, ¿no? Eh, hay situaciones de teletrabajadores que están acompañados por su familia, pero hay situaciones de teletrabajadores que viven solos, que los que están en un departamento solos. Entonces, obviamente, el tema de vivir solo en esta cuarentena, sí pues, no podemos negarlo, ¿no? Nos va a generar cierto eh, deseo de, de regresar a la oficina, de tener el contacto, de estar con los compañeros, ¿no? Pero, eh, por otro lado, entonces hay que definir bien quiénes son esos perfiles, ¿no? Quiénes son las personas que pueden hacerlo. Pero vuelvo a repetir, nosotros no estamos hablando de teletrabajo en cuarentena. Ojo, esta conferencia no es, es, no es de teletrabajo en cuarentena ni de trabajo remoto en cuarentena. Es para perfilar y para saber cuáles son, eh, la, desmitificar un poco este tema positivamente, ¿no? Porque... Eh, si no, nosotros cuando sol, eh, acompañamos a las organizaciones en los procesos de implementación y adaptación hacia la modalidad decimos que de alguna u otra manera la adaptación tiene que ser progresiva eh, ¿no? entonces si la adaptación es progresiva obviamente la persona va a ir evolucionando en su nivel de adaptabilidad y, y nivel de adaptación al cambio y obviamente en algún momento llegará pues a estar toda la jornada pero igual y, 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 y pero ciertos momentos también por ciertas temporadas luego regresar a la oficina por eso hablábamos de la, de la voluntariedad y de la reversibilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se necesita el contacto. O sea, el contacto es algo que no se puede eliminar, ¿no? Por ahí los que han estado leyendo este, muchas publicaciones en Internet, el caso de Yahoo, que quitó la modalidad y que lo regresó, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de los trabajadores de Yahoo se fueron cuando regresaron a la oficina, ¿no? Y, 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 y conozco y creo y, y, y conozco por ahí, recuerdo, en alguna conferencia mencionaron que algunos de ellos se fueron a, a empresas de la competencia. ¿Por qué? Porque ya se habían acostumbrado a teletrabajar, ya eh, se había insertado el chip del teletrabajo. Entonces, el chip del teletrabajo tiene que ser adecuadamente comunicado, insertado eh, eh, por las organizaciones de responsabilidad de la empresa y tiene un poco el trabajador adaptarlo adecuadamente. Esto finalmente es un mito, no en una coyuntura como la actual, pero es un mito de manera general sobre el teletrabajo. Con el teletrabajo me sobrecargan, me sobrecargarán de tareas. Claro, esto es algo que está sucediendo, no lo vamos a negar. ¿eh? Conocemos casos en los que, ¿por qué? Porque no ha habido una planificación adecuada, ¿no? Obviamente, estamos hablando en esta cuarentena, porque al telejefe o al jefe no le enseñaron a, a planificar o no le enseñaron a teletrabajar, ¿no? Eh, o cómo organizar un equipo, cómo planificar, eh, eh, ¿no? Entonces, y, y quizás tenía su forma de trabajar, su forma de organizar. Sí, ¿no? Pero eh, digamos, no, una cosa es tu forma de organizarte viendo a la persona, teniendo el contacto con la persona y otra cosa es obteniendo la posibilidad de, 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 digamos, de resolver los imprevistos de una manera directa a, a tener que ahora estar todos conectados. Pero digamos, valgan verdades, no hay excusas, estimados, estimada audiencia, no hay excusas. Cuando uno quiere hacerlo, lo hace. Y, y la distancia, en realidad, simplemente es una barrera momentánea. ¿No? Entonces, no hay excusas para que uno organice adecuadamente una reunión. Entonces, eh, no debería suceder que se le sobrecargue de tareas a la persona. Eso en realidad es una responsabilidad organizacional y del jefe. Pero en realidad termina siendo un mito en la medida de que la empresa sepa cómo planificarlo, sepa cómo gestionar esos resultados, sepa claramente cuáles son tus procesos, tus subprocesos, tus actividades, eh, tus, a, tus tareas. ¿no? ¿Cuáles son tus entregables en el Estado? Eso es clave, ¿no? Justamente nosotros ahora vamos a apoyar a una institución estatal que ha pedido nuestra colaboración y vamos a dictarle estos talleres, ¿no? Porque las personas tienen que saber y los jefes también. Nada sirve, ojo, capacitar a los trabajadores si no se capacita el jefe, porque el trabajador va a tratar de buscar su herramienta, ¿no? Su, su pomodoro o va a tratar de buscar su, su forma, pero el jefe va a decir, no, ¿sabes qué? Eh, reunión. Eh, intempestiva todos los días a las 3 de la tarde 2 de la 9 de la mañana te escriben a las 10 de la noche y por ahí estás tratando de apagar muchos incendios cuando real, y, y termina siendo una experiencia más negativa que positiva no por acá nos comentan eh, Paola, gracias, dice ahora muchas empresas y sus empleados se encontraron con el desafío de que la adaptación progresiva no existió y debieron salir al ruedo, incluso muchas sin las herramientas, sí, definitivamente para brindarla a sus equipos, ¿no? Eh, bueno vamos contestando por aquí algunas de estas no entonces como el de trabajo me sobrecargar de tareas termina siendo un mito necesito conocer mucha tecnología bueno en realidad yo les diría que esto es muy relativo o sea no necesariamente uno tiene que conocer mucha tecnología si es que uno ya tenía la tecnología que estaba aplicando en la oficina esa tecnología también la vas a aplicar ahora ¿no? eh, quizás esto sea si esta, este mito se relacione más a las personas que eh, eh, digamos de la noche a la mañana tienen que cambiar de, 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 el, el recurso, se tienen que cambiar la computadora, ¿no? Por ejemplo, tienen que cambiar, eh, estaban con una PC en sus oficinas, tenían sus softwares instalados y ahora tienen que tratar de adaptar eso a sus computadoras. Pero eso no significa que, que esté sepas mucho de tecnología. Quizás de herramientas para conectividad y para eso, obviamente, es responsabilidad de la organización poder, este digo yo y, y creemos, poder preparar a los, a los trabajadores positivamente. Entonces, es clave que los trabajadores estén formados, ¿no? para que puedan adaptarse realmente a los medios de comunicación. Yo les aseguro, estimada audiencia, que al inicio nos costó a todos, les costó a todos la adaptación. Y entonces yo, no, estoy, esto no va para mí. Pero hoy y mañana probablemente ya siendo más, digamos, habiéndolo aceptado implícitamente de que esto va a seguir, ¿no? no esperando de que ya iba a terminar cada 15 días, como fue en el Perú, porque en el Perú teníamos la coincidencia de que cada 15 días se iba ampliando la, la cuarentena. ¿No? En, que, en otros países han tomado otras políticas, creo que de frente pusieron tres meses, dos meses, no lo no sé pero digamos, esa preparación que tuvimos inicialmente a lo que venga ahora, eh, quizás eh, sea distinto, ¿no? o sea esa preparación mental, ya nosotros tenemos estamos preparados mentalmente quizás para aceptar que voy a convivir con esto entonces, de alguna u otra manera tengo que adaptarme a los medios de comunicación que me da la organización y a las formas de poder comunicarme adecuadamente ¿no? Eh, bueno, esto también es un mito. Eh, factores claves para, para el teletrabajo, ¿no? O sea, factores claves para teletrabajo en términos de implementación a nivel organizacional, ya para ir este, desarrollando un poco más algunos algunos temas, ¿cómo estamos de tiempo? Muy bien. Eh, el tener claro el objetivo a lograr, eso lo comentamos. El respaldo de la alta dirección también lo comentamos. El diagnóstico de capacidades y recursos. Es importante saber cuáles son tus capacidades y recursos. Crear un comité, un equipo. Es un tema multidisciplinario, lo hemos conversado. ¿Ah? ¿eh? No es un tema que dependa solamente de eh, la gerencia el, la, de recursos humanos y del área de relaciones laborales. No, es un tema multidisciplinario. Entra seguridad y salud, entra administración y logística, entra eh, el, el tema de, de, de tecnologías de la información. Entonces son temas, ojo, multidisciplinarios. Eh, tener un plan de implementación con fases y modelos, eso es clave. Las, los, mo, las empresas que no les ha costado son quizás las empresas que tenían un plan de implementación con fases y modelos. Y que claro, el plan, una cosa es decir, un plan eh, 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 me decía que yo iba a expandir mi, mi modalidad de aquí a dos o tres meses de una manera, pero hoy mi plan se rompió porque todos se fueron a trabajar a su casa. ¿no? Pero claro, es un paréntesis, pero la idea es que por lo menos ya habías explorado el terreno ya conocías cuáles eran las condiciones mínimas para implementarlo, ¿no? Y, y obviamente la idea es que ahora aproveches esta coyuntura para seguir usando los beneficios que el teletrabajo y oportunidades que el teletrabajo te da, ¿no? Eh, bueno, eh, definir criterios de elegibilidad, flexibilidad, seguridad y salud del personal. Por aquí me decía una pregunta, Carlos, gracias Carlos, compañero eh, Carlos, dice el teletrabajo permite hacer una línea de carrera en Perú, ¿se si aplica eso? Claro, el teletrabajo no, no este, digamos, no se relaciona con una, con una eh, modalidad de trabajo como, eh, digamos, con, con tu oportunidad de crecimiento. O sea, lo que esencialmente cambia en el teletrabajo, Carlos, es el lugar de prestación de labores, ¿okay? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿No? Eh, el lugar de prestación de labores ese es lo que va a cambiar. Eh, estás, yo no estoy trabajando en la oficina si no estás trabajando en, 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 en tu casa o en otro lugar. Y, y claro, si tú tenías la oportunidad y la posibilidad de crecer o de ser mejor en, eh, eh, o de ascender en, en la oficina, también podrás ascender en la, eh, digamos, eh, eh, de tu, desde el teletrabajo. Lo que sucede es de que hay una tendencia a creer de que las personas que están en teletrabajo no tienen las mismas oportunidades que las que están en la oficina y eso es eso es, eso está mal eso no es correcto Ese es, es un mito quizás o es algo que no, no es correcto o sea no es correcto creer que las personas que están en, en su casa teletrabajando no sean las no tengan las mismas condiciones y características es más la ley de teletrabajo a diferencia del de trabajo remoto ha aclarado eh, específicamente aclara en el caso eh, no en el caso de del Perú que el teletrabajador tiene los mismos derechos que un trabajador de oficina, o sea, el teletrabajador. Entonces, los derechos no cambian. Lo único que cambia es el lugar de prestación laboral. Bueno, continuamos. A otros factores críticos para el tema del teletrabajo es programar los pilotos por áreas y tipo de personas. Claro, eso lo estuvimos conversando hace un instante. Eh, pilotos por áreas, ¿no? Eh, evaluar el resultado de un piloto inicial, definir estrategias de comunicación, eh, preparar a la organización y a los involucrados. Esto es clave establecer las claras y formalizar para ampliar la organización, no se va a conseguir que el teletrabajo sea sostenible, eh, por lo menos este año, si yo no planifique adecuadamente lo que, lo que viene y qué es lo que va a pasar más adelante. O sea, no es que el teletrabajo, no es que el trabajo remoto como aliado o el home office, como lo quieras llamar, va a permanecer contigo o te va a acompañar, creemos, solamente hasta fin de año. O sea, hasta el 2020 no vamos a hacer teletrabajo y de ahí ya todos a la oficina. Si no vemos con ojo crítico las potencialidades que nos puede dar la modalidad en términos de ganancia organizacional, quizás eh, estemos de, de, negando, eh, estemos en contra de la corriente, estemos negando el, el, la innovación, el, la oportunidad de innovar tecnológicamente, estemos negándonos la oportunidad de adaptar. Una política moderna de gestión de talento de la organización. ¿no? Entonces, creo que no debería ir por ahí un poco el lenguaje. Establecer indicadores de evaluación de valor y su resultado. Lo que hacen muchas empresas, estimados, es que tienen eh, solamente indicadores de evaluación respecto a, o sea, evalúan y miden el resultado de teletrabajo solamente eh, respecto de, eh, digamos, la, eh, lo, la productividad. Y la productividad, bueno, debería ser la misma. O, o mejor, estamos diciendo, pero me, me refiero a los indicadores, deberían ser los mismos que tienes en la oficina que los tengas en, en la casa. Pero eso no significa que tú tengas que dejar de medir otros aspectos para ver si la persona fue, por ejemplo, más feliz. En teletrabajo, perdón, hay muchos otros indicadores que nos ayudan a demostrar, por ejemplo, si la persona es más feliz o no eh, con la modalidad, ¿no? Y esos son indicadores que nosotros también hemos trabajado no solamente la felicidad sino también el tema de la mejor en el clima mejor en la motivación en la satisfacción del trabajador ¿no? eh, en la reducción de estrés y otros aspectos intangibles que también tienen que medirse y evaluarse muy bien ya para ir concluyendo tenemos aquí el balance de la coyuntura del teletrabajo hoy eh, en realidad en la coyuntura de hoy gano o pierdo no sabiendo trabajar en la época de cuarentena creo que acá tenemos a manera de conclusión algunas ganancias importantes en primer lugar ¿Qué cosa hemos ganado? Hemos, reconocemos la importancia de las tecnologías al servicio de nuestras necesidades. Obviamente, si quizás no hubiésemos tenido las tecnologías para conectarnos, la empresa hubiese parado, la organización hubiese parado, yo no hubiese podido seguir produciendo, yo no hubiese podido seguirme comunicando. Entonces, si yo no reconozco la importancia de las tecnologías al servicio de las necesidades, obviamente estoy tapándome ¿no? Lo, los ojos y estoy siendo ajeno a la realidad. Otra ganancia es conocer lo que significa trabajar desde casa, aunque no es técnicamente igual, como lo dijimos, no es técnicamente igual lo que ha pasado, por lo menos ya lo hice, y ya sé que puedo hacerlo, porque yo estoy completamente seguro que, si bien es cierto, nos ha costado, nadie hoy podría decir que no lo puede hacer, ¿ok? Salvo que el, tu perfil, obviamente, o tu puesto no, no, no aplique, pero me refiero a que si tu perfil o puesto lo, lo puede hacer, obviamente, ¿no? Eh, perfiles administrativos, algunos perfiles operativos, lo hacen, ¿no? Entonces eh, es, es, es importante tener es, esa claridad. Eh, está el doctor Arturo Gabelán. gracias doctor Arturo por, por conectarse. Eh, eh, bueno, otra ganancia es evaluar el impacto sobre nuestros entornos, el tema de la polución, tráfico, estrés. Miren, aquí hay algo que no hay que dejar de apreciar. Y eso seguramente lo han visto ustedes. Algunos decían que son fakes, ¿no? Algunos decían que no son, este, no son reales. Pero, en, en realidad, el efecto en el medio ambiente durante estas épocas de cuarentena ha sido, ha sido directo. Ha sido como un disparo. Oye, pa, nos paralizamos todos y nos damos cuenta de que estamos haciendo un daño al medio ambiente. Y la única forma de darnos cuenta era que nos paráramos, pues. Quizás, lamentablemente, a costa, de una coyuntura sanitaria en la que se han perdido muchas vidas, pero quizás, no, quizás esa era una de las formas en las cuales nosotros teníamos que parar, para hacer un, un ahora o un pre-COVID eh, y un post-COVID, ¿no? Un post-COVID-19, eh, post ¿no? Como se, como se viene hablando de la nueva normalidad. Entonces, no podemos decir que ha sido eh, importante para nosotros. Eh, el tema de esta situación, si no valoramos el impacto sobre los entornos, respecto al tráfico, respecto al tema de la oportunidad de estar con los nuestros, no, a veces el día a día nos nos absorbía tanto que no podíamos reconocer, no, eh, este, quiénes son las personas que con las que estamos, con las que vivimos, o el, o valorar algunos aspectos de compartir en familia. Claro, los estamos compartiendo en casa, en otros niveles de intimidad, no estamos viajando quizás, pero tenemos esa oportunidad de compartir. Y si hoy yo tuve la la posibilidad de poder planificar mi trabajo en, eh, al igual que del eh, tiempo de dedicarle a estar con mi familia obviamente es una ganancia mucho mayor. entonces he, he conseguido que se demuestre esa calidad de vida esa mejora en la calidad de vida por el equilibrio que ya estoy demostrando que he conseguido al estar con los nuestros en este momento de cuarentena. Eh, en términos de pérdidas se podría decir que alguien que no aprecie lo que vamos a comentar, obviamente no está viendo la oportunidad. Siempre decimos que estos momentos en términos de dificultades, eh, no en términos de dificultades, eh, si no vemos la mejora, la potencialidad de la oportunidad de una mejora, obviamente seguimos siendo ciegos. La oportunidad de reconocer las grandes potencialidades del teletrabajo, los retornos a la empresa como cliente interno, el tema del que se mantuvo la productividad o se mejoró, el tema del equilibrio familiar, el tema del medio ambiente, son oportunidades que nos ha dado esta coyuntura y que no son pérdidas, sino son ganancias, ¿no? Como lo decíamos, la oportunidad de reconocer que el teletrabajo es una realidad viable para toda organización, claro, en mayor o menor medida, quizás los puestos operativos no, pero los puestos administrativos sí. Y si antes yo decía que no lo podía hacer, quizás ahora digo que sí se puede. Voy a ver la forma en la que la, el nuevo, la nueva normalidad me lo va a poner, pero es un reto que yo tengo que hacer y es algo que no son pérdidas, sino más son como oportunidades. ¿no? La oportunidad de innovar gestionando y transformación digital y laborar socialmente responsable. Ahora, ¿qué nos viene en este teletrabajo post-cuarentena? Nos viene, obviamente, nos ha dejado como lección la adaptación rápida. Nadie va a, a decir lo contrario. Nos hemos tenido que adaptar rápidamente, cada día salió una norma distinta, ahí mis respetos a los especialistas en seguridad de salud con el tema de de las adaptaciones de, eh, internas, eh, de, los, ¿cómo se llama? de los protocolos de sanidad que van cambiando, que cada día hay una norma distinta. Igual, mis respetos a, a, a las personas que están en la primera línea, pero en general, eh, en, en términos de, del trabajo, de, de temas laborales, eh, es importante que se haya reconocido que la, y esta adaptación no va a morir con la cuarentena, esta adaptación va a seguir, porque esta adaptación es un proceso de gestión del cambio. El teletrabajo yo no lo voy a aprender a hacer en un mes. El teletrabajo lo voy a aprender a hacer de la mejor manera en uno, dos, tres meses, en la medida que yo lo practique, ¿no? Paulatinamente y progresivamente y positivamente. La convivencia en teletrabajo es algo que se viene. Vamos a convivir en teletrabajo. Esa es una realidad que nadie puede negar. Vamos a convivir con conectados, vamos a convivir con el Zoom, vamos a convivir con, el, con, con la comunicación remota. ¿No? vamos a vamos a convivir y las empresas tienen que estar adecuadamente preparadas para ello ¿ok? las empresas no pueden eh, negarse no pueden eh, eh, las empresas no pueden eh, digamos decir no bueno regresemos todos a la oficina ni siquiera el estado en el estado hay otras lecturas que nosotros vamos a estamos como les digo trabajando para poder eh, colaborar con ellos pero en el Estado hay otras lecturas también, ¿no? Porque hay otros tipos también, otros, otros, otros tipos de trabajadores, ¿no? Otras, otros perfiles también en términos de, de madurez, ¿no? Pero bueno, tenemos que aceptarlo. O sea, vamos a convivir con el teletrabajo. Es algo que no lo podemos negar. Es un proceso de aprendizaje continuo. Eh, eh, la, el tema de la calidad de vida lo relacionamos con el tema de la salud. Obviamente hay un equilibrio con el tema de manejo del estrés, del tecnoestrés que comentamos dentro de la conferencia. Eh, es, es un tema que no se puede eh, tampoco de, desligar, ¿no? La alimentación en casa, obviamente, hay personas que les costó la adaptación, porque personas que estaban acostumbradas a comer fuera, pues, personas que estaban acostumbradas a comer en la calle, todos los días en el menú, no lo sé. Y bueno, respeto esa situación porque cada uno es diferente, ¿no? Porque de repente no podían hacerse prepararse su, su comida. Pero a esas personas quizás les ha costado más hoy el proceso de adaptación, ¿no? Porque han tenido que prepararse su comida en casa. Me refiero a aquellos que están solos, ¿no? Les decía que conozco muchos amigos que están solos en sus casas, están teletrabajando. Y obviamente a veces dicen, yo el teletrabajo no es para mí, quiero ya este, que se termine esto porque todos los días estoy comiendo lo mismo, ¿no? Entonces, este, pero igual, dentro de todo, la, eh, el, el factor salud como... Perspectiva de lo que viene en la post-cuarentena es el factor que va a primar, no solamente por la prevención que yo tengo que tener respecto a, 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 a que me pueda contagiar o no, sino también respecto a cómo yo voy a mejorar mi salud, ¿no? Eh, eh, y cómo yo voy a tener que convivir con esta forma de trabajo eh, en la calidad de vida que me representa. Y generalmente bueno, estos beneficios no son para algunos, sino para todos. Estos beneficios. Que se tienen en el trabajo post cuarentena son para todos, para las organizaciones, para los trabajadores y para todos los stakeholders vinculados. Eh, bueno, no sé si hay más inquietudes, más preguntas por aquí. Quisiera agradecer la, a las personas que nos han acompañado en este tiempo, eh, en esta hora y media en la que hemos estado conversando un poco en esta conferencia sobre el tema del teletrabajo. Estamos muy contentos por, por la participación, por los comentarios. Eh, estoy grabando la presentación igual para, para, digamos, dar un mejor seguimiento a, a este tema. Eh, vamos a poder, eh, se está realizando a través de la plataforma Zoom, está siendo grabada y luego la podré compartir en las redes. Este, agradecerles, eh, eh, digamos, no sé si por ahí hay algunas preguntas finales. Eh, eh, el tema, el, el tema en que nos encontramos de, de teletrabajo post cuarentena es algo que no, no es una realidad que no podemos evitar. Ahí les dejo el enlace de en nuestra página web, ¿sí? este ese es el enlace de nuestra web. También está, pues, aquí los que nos han seguido eh, eh, saben que formo parte de este equipo como socio fundador, muy comprometido con. Con, digamos, con, con los aprendizajes que nos está dejando no solamente esta, esta cuarentena, sino esta situación, esta coyuntura, sino también eh, con el aprendizaje que hemos desarrollado durante los últimos años. ¿no? Nuestro equipo viene trabajando durante los últimos años diversas experiencias, acompañando diversas historias de éxito y creemos en el teletrabajo. Nosotros creemos que sí es una modalidad viable, factible, real, que genera beneficios, que genera oportunidades y, y realmente eh, creemos firmemente en que eh, esto es algo que tenemos que aceptarlo, que tenemos que convivir, que no lo vamos a poder negar, no lo podemos cerrar las puertas al teletrabajo. Eh, el teletrabajo ya llegó para quedarse, en mayor o menor medida va a quedarse con nosotros. Eh, bueno, acá había temas de la ley, por si había, eh, de la ley de teletrabajo, por si había algunas consultas, y bueno, agradecerles de, en nombre también de la red colaborativa a la que pertenecemos, de la Academia Internacional de Teletrabajo, la Red Italac, la eh, Fundación eh, Camino Utopías de Argentina para la Inclusión Social y Digital y Laboral, Torres de Teletrabajo, el Centro Internacional para el Desarrollo de Teletrabajo eh, y la red Expert de Expertos profesionales. Listo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por su participación y por su asistencia. Buenas noches. Por acá, Luis, gracias. Nos dice, vino para quedarse en el Perú y sacar nosotros lo mejor de nosotros. Muchas gracias, eh, Luis Portugal, por tus comentarios, hermano del colegio. Eh, bueno, por acá Roberto Salay nos decía, los costos de energía, e Internet los asumen parte de la empresa de acuerdo a algún contrato que se hace antes. Claro, eh, los acuerdos que se hacen con el teletrabajador son, este, son acuerdos que se pueden llegar. Muchas gracias, Josy, por tu participación. Eh, les eh, pueden seguirnos este en nuestras en nuestras redes acá les estoy dejando también la página web gracias doctora gisela esperamos que haya respuestas desde sunafil o la voy a le voy a dar una llamada justamente porque tengo ahí unas unas este iniciativas que esperemos este, puedan servir también para que la, la Sunafil tenga una respuesta adecuada, positiva y promotora de la modalidad, ¿no? Muy bien, gracias a todos, me despido. Ah, Eduardo no dice por dónde. Eh, bueno, la PPT en realidad por nuestro puedes escribir un correo. Acá te voy a dejar mi correo, ahí está en la pantalla, ¿no? Este Gracias Eduardo por, por, por estar presente. Acá les dejo el correo para que me puedan escribir y ahí les puedo compartir la presentación. Me dicen Roberto, te escuché el día tal, eh, por favor compártenos la presentación que nos has brindado el día de hoy. Este, ¿no? eh, y con eso ya podemos compartir con ustedes esta, este cierre. Gracias a todos eh, los que nos han visto. He visto que hemos llegado casi hasta 40, 50 personas, pero igual lo vamos a grabar y vamos a difundirlo un poco más. Muchas gracias, buenas noches, saludos, éxitos. El teletrabajo llegó para quedarse y llegó a transformar nuestras vidas de una manera positiva. Saludos.